Win Sports Más presenta Copa BetPlay Di Mayor. Hola, ¿qué tal, amigos de Win Sports Más, el hogar del fútbol colombiano? Este es el Super Miércoles de Copa BetPlay Di Mayor. De aquí salen los ganadores del cupo a la semifinal, los dos primeros. Primero la llave entre el Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe. Y en el segundo turno, Nacional ante las Águilas Doradas. Hoy tenemos dos semifinalistas de la Copa BetPlay Di Mayor aquí en Win Sports Más. Arrancamos con Pereira Independiente Santa Fe. Estas son imágenes del estadio Hernán Ramírez Villegas en la ciudad de Pereira. Partido de vuelta, cuartos de final, Copa BetPlay Di Mayor a través de Win Sports Más, el hogar del fútbol colombiano. Serie que está absolutamente igualada. Fue 0-0 en la ida hace exactamente una semana en la capital colombiana. Y hoy uno de los dos equipos podrá decir: soy el primer semifinalista de la Copa BetPlay Di Mayor. La jornada tiene dos compromisos. En punto de las 8:30 de la noche jugarán Nacional y Águilas Doradas. La serie la gana Nacional 3-0. Recordemos que en esta instancia tenemos penales. Sí, hay igualdad. Y lo digo fundamentalmente porque este partido está más cerrado que ninguna otra llave, quizás, por ahí. Fue, de hecho, el único compromiso que se saldó en empate en la ida la semana anterior. Así que, nada, tenemos 90, 95 minutos, lo que considere el juez. Y si la igualdad en la serie global persiste, nos iremos directamente al lanzamiento desde el punto penal. Ha llovido en las inmediaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Ha parado la lluvia, tendremos fútbol, Dios mediante, en punto de las 6 de la tarde. En el recorrido de esta previa, vamos a saludar a nuestros compañeros, nuestro señor comentarista Gonzalo de Felice, un campeón del mundo con el goleador del fútbol colombiano, no se pueden quejar, ¿sí? Campeón del mundo más goleador del fútbol colombiano. En el campo de juego tenemos a David Escobar, Mauricio Trujillo y un gran equipo, un maravilloso equipo. Cuando vemos asistentes, el arribo, ¿cómo le va a Quintero? El arribo del Deportivo Pereira, el grande Matecaña. Comentadores, Felo, bienvenido, un verdadero placer, goleador también. Jotas, querido, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un gusto estar con vos, estar con Sergio, con David, con Mauro, con todos los compañeros. También está Andrés Felipe Álvarez aquí para acompañarnos en el previo. Gracias a todos y, por supuesto, bienvenidos a este bonito partido entre el Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe. Santa Fe desde el año 2016 no llega a una semifinal de Copa. Y recordemos que el inicio de su era dorada terminó siendo gracias a una Copa Colombia en aquella temporada 2009, donde venció a Pasto por penales. A raíz de ese título, Santa Fe empezó a conseguir torneos, ligas, buenas participaciones internacionales, incluida una Copa Sudamericana. Así que necesita volver otra vez a estas instancias finales de este certamen. Por el lado de Pereira, lo veníamos hablando con Sergio, es el único objetivo, el único frente que le podría dar la posibilidad de nuevamente competir internacionalmente. Alguna vez Mauro Trujillo nos contó en última jugada a la hinchada de Pereira, a la ciudad en general, al cuerpo técnico, a la presidencia, a todos, le quedó gustando. El gustito a Copa Internacional es diferente. Y la meta que tiene Pereira para llegar otra vez a esas instancias es ganar la Copa. Este es el objetivo claro del semestre para el grande Matecaña, mi querido Sergio. Así es, Gonza, un saludo para Jota, para David, para Mauricio, para Andrés, a los amables televidentes. Y sí, ¿no? Yo creo que ese es hoy por hoy el gran objetivo de Deportivo Pereira, es avanzar a semifinales, y por eso también creo que tanto para Santa Fe como para Pereira, como lo digo, me imagino un partido emocionante, sí, digamos, porque te da la posibilidad de avanzar, uh-huh, de llegar a semifinal y por qué no seguir soñando, ¿cierto?, con ganarla y volver a un torneo internacional que también le sentó a Pereira en Copa Libertadores. Claro. No solamente de mostrarse internacionalmente, sino un tema económico, grandísimo. Vitrina. Vitrina, exactamente. Entonces me parece que tiene que ver
Eso sí, me parece que en estos tanto en Pereira como en Santa Fe, hay una situación clave. Pereira, bajo rendimiento en condición de local. Sí. Y Santa Fe, muy irregular en condición de visitante, más allá de que en este estadio no le ha ido mal. Pero son dos realidades que hoy van a volver a enfrentar. Y a ese partido vibrante y abierto que avisora Sergio Alejandro Galván Rey, mi querido Jotas, hay que decir que tenemos un entrenador campeón como Alejandro Restrepo en aquella Copa 2021 con Atlético Nacional y un Uber Boder que llegó a una final en el año 2018 dirigiendo al Once Caldas, cayó también contra Atlético Nacional, pero son dos entrenadores que saben lo que es dirigir en instancias claves de este certamen. Es cierto, es cierto. Y usted marcaba algo, Gonza, en el inicio de la transmisión, y es que, a ver, Santa Fe le pasó. 2009 ganó la Copa y después llegaron títulos grandes en Liga, Copa Suramericana. Como que la Copa es la antesala a la catarata de títulos. Uh-huh. Y lo vivió Millonarios, que ganó, es el vigente campeón de Copa, el año pasado, y meses después ganaba la Liga. Como que es una especie de antídoto absolutamente eficaz para que después vengan más títulos. Y algo está claro, querido goleador, y es que un título trae otro título, ¿o no? Sí, sin lugar a duda. Jota, digamos, más allá del logro, ¿no? En cuanto a conseguir un título como tal, también te va generando, ¿no? Ese rótulo, digámoslo así, de ser un equipo ganador, digamos. Miran distinto. Sí, de disputar finales, de estar en instancia ahí, de ganar nuevamente los títulos, como le ha pasado en algunas épocas, ¿no? A muchos equipos, más, menos, pero le ha pasado. Y bueno, yo creo que Pereira tiene que acostumbrarse, digamos, a estar en instancias finales, sea de Copa, de Liga. Ya estuvo en un cuarto de final de Libertadores, entonces me parece que cuando uno vive esto, la verdad que le queda gustando y eso va generando, ¿no?, la ambición. Además de Santa Fe, J. Sergio, televidentes, recordemos que la era Osorio, la era dorada de Osorio en Nacional, también trajo dos copas locales. También sí. Tuvo dos copas locales y después lo fue trasladando a la Liga, llegando también a una final internacional. Después termina coronándose con la Copa Libertadores, ya dirigido por Reinaldo Rueda. Pero ese ciclo glorioso de Atlético Nacional también tuvo impacto en la Copa Colombia. Bueno, en aquella oportunidad tenía otro nombre, otro patrocinador. Sí. En la Copa Betplay actual, lo mismo también pasó con Junior de Barranquilla, por ejemplo, que llegó a una serie de finales, consiguió ganar títulos de Copa y después llegó a una final internacional, consiguió estrellas de Liga también. Entonces, no hay que mirar por encima del hombro a la Copa. Como siempre lo decimos, hoy en día es el viaje más rápido que tenemos a la Copa Libertadores de América y muchos de ellos lo empiezan a entender así. Deportivo Pereira también, después de haber llegado a su primera final de Copa, alcanzó su primer título de Liga. Entonces, definitivamente este torneo va tomando cada vez mayor dimensión y mayor prestigio. Claro, es el camino más corto y quizás el único, evidentemente, porque pues, las posibilidades en Liga están bastante complejas para el equipo del Deportivo Pereira. Bien, vamos a conocer detalles que tienen que ver con las novedades en los dos equipos. Tenemos a Mauricio Trujillo, tenemos al gran David Escobar. Compañeros, Mauro y querido David, bienvenidos. Ha llovido y en serio en Pereira en estas horas, ¿no? Muy bien, un abrazo para todos, Jotas, para usted, para el goleador, para Gonzalo, para todos los compañeros, para David, para los televidentes. Sí, señor, ha llovido y bastante. La madrugada llovió mucho, hemos tenido un día en el que no le hemos visto la cara al sol y en los última hora, tal vez hora y media, creo que más, poquito más. Ha llovido constantemente, no muy fuerte, pero de manera constante, de manera continua. Ha llovido sobre todo en esta zona del estadio Hernán Ramírez Villegas. Muchas novedades, muchos cambios en el equipo del profesor Alejandro Restrepo.
podría ser incluso la posibilidad de tener una variante en el módulo táctico. Parece que al técnico le quedó gustando lo del partido donde América, donde prevalecieron cuatro hombres en el fondo por encima de los tres tradicionales y de los cinco hombres en la zona de volantes. Eso incluye entonces a la ausencia de Himer Fori, que está lesionado, la ausencia también del jugador Adrián Balboa, que también está lesionado, y la llegada al grupo de jugadores de nuevo a la titular por Copa de Juan Pablo Zuluaga, de Michael Medina y de Alejandro Piedradita, novedades que tiene el cuadro del Deportivo Pereira. Ya estaremos confirmando cómo se plantará el equipo del profesor Restrepo, pensando en el juego que es trascendental para el Pereira, el único que le queda a Deportivo Pereira para salvar el año en el torneo colombiano. No clasificó en la liga en el primer semestre, no clasificó en la liga en el segundo semestre, le queda este camino de la Copa Betplay Di Mayor. Pero escuchemos y veamos a Andrés Álvarez, que nos trae los destacados de este Deportivo Pereira que enfrenta a Santa Fe. Muchísimas gracias, Mao. Un saludo a todos los compañeros y, por supuesto, a todos los televidentes que palpitan estos cuartos de final de la Copa Betplay Di Mayor. Y vamos a hablar de los destacados del conjunto matecaña. Y empezamos con el primero, nada más y nada menos que Sebastián Quintero, el hombre que fue la figura, por cierto, en la jornada anterior, en la ida de estos cuartos de final, y tuvo una precisión de pases del 85%. El siguiente, nada más y nada menos, estamos hablando de el capitano Carlos Ramírez, hombre que ya lleva 10 goles en lo que va del año, 8 de Liga, 1 de Copa, 1 de Copa Libertadores, y tiene un dato de 30 duelos ganados. Un hombre polifuncional, un hombre que le ha dado muchas alegrías a este Deportivo Pereira, y llegó el año pasado justamente para ponerle la estrella al conjunto matecaña. Juan Pablo Zuluaga, quien tiene una estadística de 3 regates exitosos, eso para el ex Jaguares, América de Cali, Atlético Bucaramanga, y hoy por hoy jugador del conjunto de la Perla. Y el otro destacado de los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo, hablamos del referente en ataque, Ángelo Rodríguez, el sanandresano, quien registra 3 remates a portería. Esos son los hombres a referenciar, los hombres de importancia del conjunto matecaña, que está buscando repetir final de Copa Betplay, teniendo en cuenta lo que consiguió en el año 2021. Desde aquella derrota 4-0 del Deportivo Pereira ante el conjunto de Palmeiras por Copa Libertadores, le ha costado mucho ganar en casa. En los últimos 5 partidos solo ha ganado 1. Y justamente el encargado de todo el tema estratégico, Alejandro Restrepo, nos deja la siguiente frase: esperamos desarrollar nuestra idea y ejecutar nuestro plan con este grupo hoy. Sabe que no hay futuro. Sabe que es ganar o ganar. Eso es lo que busca el Deportivo Pereira esta tarde noche ante Independiente Santa Fe. Y aquí tenemos justamente las palabras del profesor Alejandro Restrepo. Profesor Alejandro Restrepo, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, profe, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está el grupo para esta posibilidad hoy de alcanzar una semifinal? Hola, buenas tardes. Bien motivados con lo que tú dices, con la oportunidad que tenemos de cerrar la serie acá en casa, de lograr una clasificación que sabemos que nos pone en carrera por un nuevo título para el club. Así que muchachos enfocados, sabiendo que las oportunidades son para subirse a ese tren de ellas, y bueno, tenemos una linda oportunidad esta tarde. Profe, le ha tocado, como se dice popularmente, bailar con la más fea, muchos jugadores importantes en el departamento médico, unos salen, otros lamentablemente se resienten por la cantidad de partidos sumados al tema de Copa Libertadores. Un foco fundamental ha sido esta Copa por la posibilidad de volver a Copa Libertadores. Dentro de las posibilidades que tiene, ¿qué grupo presenta hoy y qué tantas posibilidades ve respecto a lo que va a ser el duelo frente a Santa Fe? Bueno, yo creo que las posibilidades son todas, las probabilidades también, teniendo en cuenta que ya hemos enfrentado a Santa Fe en el último tiempo 2 veces, que nos conocemos, que creemos que hemos competido bien con ellos, pero sin lugar a dudas que cada partido es aparte. Hoy ellos con una nómina también han variado uno o dos jugadores de sus habituales titulares, seguramente buscando algo en el juego. Y nosotros también aprovechando la juventud de algunos de nuestros hombres, el caso de Alejandro Piedradita, que hoy tiene la oportunidad de arrancar, darle continuidad a hombres que en el juego con América lo hicieron muy bien, caso Jason Suárez, caso Emiro Garcés, Ever Moreno, Jordi,
también algunos de ellos jóvenes de la institución que se vienen consolidando ya con muchos partidos. Así que esperamos que tengamos, hoy podamos desarrollar nuestra idea, poder ejecutar nuestro plan con este grupo y llevarnos esa victoria que toda nuestra hinchada quiere y que nos ponga en esa semifinal. Profe, es un torneo lindo porque reúne a los equipos de la A y de la B, por el premio que es esa posibilidad de ir a Copa Libertadores, pero un condimento especial para usted es que ya la ganó, que ya sabe gritar campeón, que además lo hizo en esta cancha precisamente dirigiendo Nacional. Sí, pero yo creo que ya tanto ese título como el de la Liga hacen parte del pasado. Uno se enfoca en los objetivos presentes, sabe que son es un torneo totalmente diferente, es en llaves y que el segundo partido, o uno intenta siempre planificar la serie para llegar al segundo partido con o con ventaja o con que la serie esté abierta, y así está hoy. Así que queremos competir, queremos dejar nuestra mejor versión, saber que es un partido largo que se puede tornar, de la manera en la que uno lo lleve, puede ser cerrado, puede ser abierto, pero que debemos ser inteligentes, anotar en el momento que ojalá el fútbol y entre los jugadores y los futbolistas y nuestra idea nos dé la oportunidad, y saber también ser muy consecuentes y muy atentos en nuestra portería para evitar que ellos nos marquen. Profe, finalmente, la última, ha llovido toda la tarde, el gramado está bastante mojado, ¿eso cambia algo el panorama o lo que se tenía previsto? Conocemos la cancha, es una cancha que ante la lluvia, normalmente cuando no es tanta responde bien, pero hay que ver la cantidad de agua que le cayó, ojalá que no se hagan charcos, que creo que sería lo más delicado. Después, si alcanzó a absorber bien, la cancha se pondrá un poco más rápida, favorece a los jugadores técnicos, creo yo. Nosotros tenemos en nuestro equipo una buena calidad técnica, considero, y ojalá que esté buena para que se vea un buen espectáculo. Oh, gracias. Una buena tarde, gracias. Bien, eran las palabras del técnico Alejandro Restrepo. Bueno, una serie que está 0-0. Supuestamente tiene la ventaja para el que hoy juega de local, pero por ahí Santa Fe marca primero y cambia totalmente el panorama de la llave, ¿o no, Gonzalo? Sí, obviamente, eso cambiaría drásticamente los planes, seguramente el entrenador, aunque bueno, los antecedentes cercanos nos muestran mucha paridad en estos partidos, no solamente el 0-0 de la ida, sino también el mismo Alejandro Restrepo remarcaba el partido de liga que tuvieron en la fecha 14, en donde Santa Fe ganó sobre el cierre, un penal de Rodallega sobre el cierre, ganó 1-0, por ende, a ver, jugaron 25 de septiembre, 27 de septiembre y a su vez ahora vuelven a encontrarse en un periodo corto de menos de 15 días, tres partidos, es decir, son entrenadores que se conocen, futbolistas que vienen del roce más cercano, por ende yo imagino un partido cerrado, pero como decía Sergio al comienzo, es que la necesidad de Pereira, al tener su único objetivo, va a tener que ir a buscarlo, a los objetivos hay que ir a buscarlos y Pereira va a tener que salir a buscar el pasaje a la semifinal. Sí, yo creo que sí, yo visualizo eso, entendiendo, cierto, que es lo único que está apostándole el equipo Matecaña. Claro. Y bueno, me parece que en condición de local puede cerrar una serie frente a Santa Fe, condición de local, uh-huh, y avanzar, ¿no? Yo creo que ese es el mayor motivación hoy por hoy de Pereira, de enfrentar este partido. Vuelvo y digo, ¿no? Pereira en liga no ha sido fuerte en condición de local. Recuerdo una goleada a Jaguares, pero no hay grandes partidazos de Pereira la liga. Es más, yo creo, no tengo el dato exacto, pero tiene varias derrotas en condición de local. Digamos, varias, no sé exactamente. Y es un equipo que creo que en el transitar de lo que llevamos de este semestre, incluido en todas las competiciones, es un equipo que le ha faltado, ¿no? Consolidar su defensa. Creo que ese ha sido como su talón, porque, discúlpame, Gonza, sino porque en ofensiva hemos visto que es un equipo que genera, es un equipo que llega. Ah, sí, le falta punch, le falta pegada para todo lo que genera y llega. Pero me parece que defensivamente, cada vez que tiene que defender cerca de su arco, la verdad que el oxígeno ahí le cuesta. Sí, un poco le más. Cuesta bastante. Entonces tiene que encontrar un balance entre defensa y ataque. Te iba a aportar los puntos perdidos en condición de local por parte de Pereira. Viene de caer contra América de Cali el 4-2. A su vez, perdió también con Unión Magdalena en casa.
2-1 sobre el cierre, un resultado agónico que sacó el Ciclón Bananero. Sí. Perdió Pereira contra Unión. También perdió con Once Caldas de local el clásico. También, a ver, es que acá se me atraviesa también los partidos de Copa. De Copa Libertadores. Empató con Chicó, por ejemplo. Sí. Entonces ya son muchos partidos puntos perdidos. En casa. También perdió con el Cali en la primera fecha. Exacto. Ahí ya vamos cuatro partidos perdidos, digamos. Claro, claro. Entonces en casa definitivamente no se ha sabido hacer muy fuerte el equipo, más allá de que tuvo victorias, por supuesto. Sí, yo creo que la mayor motivación es la de avanzar, más allá de esta estadística que hay que tenerla en cuenta. Cada juego es distinto, diferente, pero yo creo que Pereira hoy tiene que salir a marcar cierto territorio, como se dice, ser protagonista, tener el peso del partido, porque, digamos, tiene por ganar, pero también si queda eliminado, la verdad que es un golpe duro, es un golpe durísimo. Restrepo. Exactamente. Sí, es un golpe duro a la gestión Restrepo. Vamos con David nuevamente. Muy bien, vamos con nuestro querido amigo David Escobar, que tiene todo el detalle alrededor del primer campeón del fútbol colombiano y un equipo que ya sabe lo que es ganar esta competición, Independiente Santa Fe. Adelante, David. Y a Ever, que la cruzó. Mi querido Jotas, ¿qué tal? Saludo especial para ti, para Gonzalo, para el goleador Sergio Alejandro Galván Rey, para mi amigo Mauricio Trujillo, para toda la gente que nos ve, para Andrés Álvarez también. Así es, Santa Fe ha ganado dos veces esta copa, ha llegado unas cuantas veces más a la final, 89 y 2009. Es el más reciente antecedente de título en este certamen para el conjunto cardenal, que hoy dentro de la nómina de convocados respecto al último duelo de liga frente a Bucaramanga, presenta tres novedades: Harold Rivera, también Kevin Londoño y José Aja son las novedades. De estos tres, solo Aja será titular hoy para enfrentar al Deportivo Pereira. Respecto al duelo de esta llave, el duelo de ida jugado en el NMS o Camacho El Campín, son cinco las modificaciones: Fabián Biafara, también Johan Torres, Fabián Zambuesa serán posibilidad de la titular, Ever Valencia y también Hugo Rodallega. En la parte ofensiva, varios de estos jugadores de la nómina tipo que presenta regularmente Uber Poder para los partidos de liga en la primera división. El conjunto santafereño tiene toda la ilusión, nos ha dicho recientemente el profesor Uber Poder que hoy se juegan la posibilidad de pasar la siguiente ronda, de jugar la semifinal, instancia en la que hace rato no aparece el conjunto cardenal, que el año anterior no pasó de octavos de final, fue eliminado por Junior de Barranquilla en esa llave. Y si nos vamos al año anterior de este, hace dos años, el año 2021, cayó en cuartos de final con el que a la postre fuera el campeón Atlético Nacional. En esa llave cayó frente al conjunto verdolaga, así que hace rato se le esquiva la posibilidad de seguir avanzando, por lo menos en instancias importantes, al conjunto santafereño. El equipo, repetimos, cardenal, cinco modificaciones en su nómina titular, pero dejemos que sea Andrés Álvarez quien nos cuente quiénes son los destacados de este equipo que hoy visita el estadio Hernán Ramírez Villegas. Claro que sí, David. Ahora vamos con los destacados del conjunto cardenal. Y empezamos en el arco, un hombre que en los octavos de final ante el Deportivo Cali fue determinante, Juan Espitia, quien suma 180 minutos jugados, dos penaltis atajados en la vuelta en el Campín, justamente ante el conjunto azucarero, virtud y mérito que hace que hoy por hoy Independiente Santa Fe esté sonando con el título de la Copa. Y seguimos con Juventud en la saga de centrales, hablamos de David Ramírez Picciotti, quien tiene 25 duelos ganados y que, por cierto, en la ida ante Pereira debutó como titular con el conjunto cardenal. Ahora nos sumamos a dos jugadores con muchísima experiencia. Aporte extranjero en el mediocampo, un hombre que le cambia la cara por lo general al conjunto cardenal, Fabián Zambuesa, con un 76% de precisión en los pases, y adelante un hombre que la hinchada santafereña estaba pidiendo mucho y que hoy regresa a la titular después de la lesión. Dos remates al arco para Hugo Rodallega, quien el profesor Uber Boder lo ha intentado llevar poco a poco, le ha dado minutos importantes en liga, en copa, y hoy vuelve
al onceno inicial. Le ha costado mucho a Independiente Santa Fe jugar en condición de visitante. No gana por fuera de Bogotá desde marzo de este año. Es decir, que ya suma 16 partidos sin ganar por fuera de la capital del país, teniendo en cuenta que el 4-2 ante Millonarios lo jugó en condición de visitante. ¿Y qué dijo el profe Weberboder? Buscamos un mejor juego, buscando un equipo más determinante en fase ofensiva. Vamos a repetir equipo. Las palabras del estratega santafereño, aquí las tenemos. Bueno, profe, ¿cómo está el equipo para la vuelta de esos cuartos y la posibilidad de alcanzar una semifinal? El equipo bien, el equipo goza de buena salud, con una gran expectativa en este compromiso y bueno, con toda la mejor intención de pasar esta fase. Profe, 5 cambios en la titular respecto al duelo de ida en Bogotá. ¿Cambia el contexto? Ya quedan 90 minutos y seguramente piensa en la definición. Sí, buscando el mejor juego, buscando un equipo más determinante en la fase ofensiva. Entonces, hermano, ese equipo está jugando, me gustó cómo jugó y vamos a repetirlo. Profe, el Pereira, el que no le queda, al parecer, sino el cartucho de la Copa, que seguramente hoy se la va a jugar el todo por el todo. Sí, todos nos estamos jugando aquí el todo por el todo. Pereira le queda la opción de la Copa y nosotros también queremos esta opción, así que va a ser una linda final. El tema del Copa Libertadores siempre va a seducir, imaginamos, en este torneo. Total, total. Además que siempre tenemos que salir a ganar. Hay que procurar ganar todo. Así que ese es el mensaje que tenemos y lo que queremos. Profe, esta cancha usted le trae buenos recuerdos. Aquí vivió varios clásicos con el 11, con Alianza de 3 partidos, ganó 2, solamente perdió el último. Me parece que le va bien a usted acá, ¿se siente cómodo jugando en el Hernán? Sí, una cancha muy familiar, muy agradable. Es una linda ciudad, una linda plaza. Entonces yo creo que eso motiva al juego. Y bueno, y a los buenos resultados. Profe, pasar hoy de fase en Copa, que es otro torneo, ¿también es una inyección anímica para el remate de la liga pensando en cuadrangulares? Total, total. Ganar siempre será bueno. Y es lo que nosotros buscamos, lo que procuramos y queremos hacerlo de la mejor manera. Profe, la última, la cancha ha llovido toda la tarde. ¿Esto cambia algo el panorama? ¿Está muy húmeda? Hombre, sí. De pronto pueda que sí cambie mucho para lo que se quiere. Pero bueno, hay que sobreponerse a esta situación y como te digo, hacer el esfuerzo por hacer el mejor partido. Profe, gracias. Gracias a ustedes. Las emociones confunden. Créele a las estadísticas y apuesta con RushBet. Es presentado por RushBet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas deportivas y casino en línea. RushBet. Autoriza Coljuegos. Muchísimas gracias a Rochbet por estar con nosotros y aquí tenemos el dato Matecaña. Pereira ha marcado 16 goles en lo que va del semestre, 14 por liga, 2 por copa y le han marcado 21, los cuales todos han sido por liga. Bueno, la verdad que definitivamente Aldair Quintana viene atravesando un momento algo dificultoso por una serie de errores que ha tenido el Deportivo Pereira, él en el Deportivo Pereira, y tal vez se omite el muy buen trabajo que venía haciendo en otros eventos como la Copa Libertadores, pero bueno, es el puesto ingrato del arquero. Y este es el dato León. En los últimos 5 partidos, incluyendo Liga y Copa, Santa Fe ha marcado 2 goles y le han marcado un total de 5. Ahí está el dato León. Las emociones confunden, pero hay que creerle a las estadísticas y apostar con RushBet. Fue presentado por RushBet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. RushBet. Autoriza Coljuegos. Muy bien, el panorama que tenemos a esta hora de la tarde. En esta época del año, no se asusten, en esta época del año en Colombia se oscurece más temprano. Cerca de las 6 de la tarde, no pasa lo mismo en marzo, en abril. Colombia no es un país de estaciones, pero sí es un país que cambia, de acuerdo a la época del año, la hora en la que el sol se pone. En marzo, en abril, el sol se pone 6:30, 6:40 de la tarde. Bueno, estamos llegando a diciembre y en buena medida, más allá de que ha llovido, de que hay neblina, de que puede seguir lloviendo, se oscurece un poco más temprano. Estaba pensando, Gonzalo y goleador, un equipo que llega
el caso de Santa Fe, con la serie igualada, plantea un partido para ir directamente a los penales o lo plantea para ganarlo? Porque me quedó muy, a ver, tengo como una especie de sensación similar a la de, por ejemplo, Boca Juniors mañana, que uh-huh. tiene que ir con un empate a jugar en Brasil. ¿Van los equipos en esa circunstancia, Santa Fe hoy en Pereira, pensando en un partido largo para ir a los penales, o va mano a mano a buscar la victoria? Pasa, Jotas, que hoy uno analiza el 11 de Santa Fe y es para ir a buscar el partido. Porque tiene a Zambuesa, tiene a Batalla, está también Marrugo, va a jugar Rodallega de titular. Entonces uno ve la nómina y dice, no, Santa Fe no creo que se... Valencia. Claro, va a haber Valencia. No creo que se tire atrás a esperar. El chico Spitia es el arquero de la Copa, porque ha atajado también en la serie contra Deportivo Cali, fue figura en los penales. Y además también jugó en la ida contra Pereira, en Bogotá. Así que yo creo que Santa Fe, más allá de que puedan existir momentos de cautela, creo que también se va a parar cara a cara contra un Pereira necesitado. Yo creo que sí. Yo creo que Santa Fe, digamos, vamos a ver si va a poder predominar sobre Pereira, digo, futbolísticamente, intentando tener el peso del partido. No creo, porque Pereira, más allá de lo que hemos venido hablando, es un equipo que frente a este tipo de rivales propone, sí, ¿cierto? Con sus argumentos, partidos abiertos. Vamos a ver Santa Fe cómo se comporta en ese partido de ida y vuelta, que yo creo que se puede presentar, ¿no? No lo veo cauteloso, no lo veo al cuestionamiento que, o a la pregunta, al interrogante, ¿no? De Jotas, que esperar ir a los penales, yo no lo veo. Y aparte de Pereira, lo va a acosar, ¿eh? De acuerdo. Lo va a acosar. Y lo mejor para Oder Jotas es tener la mayor cantidad de frentes abiertos, teniendo en cuenta la situación tan comprometedora que tiene. Tenemos los pronósticos de este partido también entre Pereira y Santa Fe. Los vemos. Así es. Los compartimos con Carlos Gómez, Carolina Rubio e Iván Muñoz. Jotas, Gonzalo, Sergio, un abrazo. Qué bueno estar con ustedes aquí en este pequeño previo del compromiso entre Pereira e Independiente Santa Fe. El cuadro cardenal, que en sus últimas dos visitas al Hernán Ramírez Villegas consiguió un 2-2 como empate y una derrota 5-1 en una noche espectacular, recuerdo muy bien, de Leonardo Castro. Los datos para este compromiso. Carolina Rubio, bienvenida al previo. Bueno, un saludo para todos, compañeros, y también para todas las personas que nos acompañan en este previo de estos cuartos de final vuelta de la Copa Betplay. Una realidad complicada para ambos equipos en las instancias que van a afrontar hoy. Deportivo Pereira solamente ha ganado uno de los últimos 5 partidos como local, mientras que Independiente Santa Fe solamente ha logrado la victoria en uno de los últimos 18 compromisos fuera de casa, esto en todas las competencias, por supuesto. Y el dato de los goles, hay que decir que en los últimos 2 partidos en los que se enfrentaron, como bien lo decía el señor Carlos Gómez, ambos equipos anotaron. Iván Muñoz, bienvenido. Tengo el datico aquí calientico. Suéltelo. Calientico. Muy buenas tardes, compañeros, y a todos nuestros televidentes. Entendiendo la necesidad que tienen estos dos equipos, los últimos 3 compromisos de Independiente Santa Fe fuera de casa, marcó en 2 oportunidades. Y respecto a Deportivo Pereira en condición de local, los últimos 3 partidos también marcó. Bueno, entonces con estas estadísticas, compañeros, atención a esto. Para mí, Pereira, después de saber sufrir el partido en la capital del país, para mí, doble oportunidad del Pereira y clasifica el grande Matecaña. Caro. Me voy con usted, señor Carlos Gómez. Gana o empata el grande Matecaña y también va a clasificar a las semifinales de esta Copa. Iván. Ambos marcan en este compromiso y clasifica Independiente Santa Fe en condición de visitante. Bueno, son nuestros datos, nuestros pronósticos, pero quiero escuchar los TJs, a Gonzalo y a Sergio. Para ustedes, ¿quién se va, quién se queda? Los datos en este previo entre Pereira y Santa Fe aquí en Wings por Más. Y para mí nos quedamos todos nos quedamos a disfrutar de este super miércoles de Copa Betplay de Mayor. Que primero tenemos Pereira Santa Fe. Y después tendremos Nacional ante Águilas Doradas. Ojo, mucha gente dice, no, ya está listo lo de Nacional, ganó 3-0. Ojo que Águilas es el líder de la liga. Y si usted suma todos los puntos del año y le suma la reclasificación y los puntos del año pasado con Leonel Álvarez, ojo, yo creo que los partidos hay que jugarlos. Bueno, pero por ahora nos tiene este partido entre Pereira y el cuadro Independiente Santa Fe, Gonzalo. Así es, no, por el caso de Águilas, a ver, así como Nacional metió 3 en un partido, Águilas puede meter también 3.
tranquilamente puede suceder, sin embargo se ve muy consistente, ¿no? Atlético Nacional en condición de local, ya vamos a estar tocando entonces ese compromiso. Hablemos de Pereira, hablemos de Santa Fe, recién mencionábamos que Santa Fe desde el año 2016 no consigue avanzar a una semifinal de Copa, recordemos que también fue finalista en 2015, en 2014, ahí perdió contra Junior, también perdió contra Tolima, sin embargo Santa Fe tiene un historial bastante interesante en esta competición, así que tiene que volver a ser fuerte. El próximo partido de Santa Fe va a ser contra Águilas después de esto, y a su vez también va a jugar contra Tolima, que son dos rivales prácticamente directos. Águilas está dentro, ¿no? Sí. Pero Tolima se avizora como un rival directo para Independiente Santa Fe. Y hablando de Águilas, hablando de Nacional, vayamos rumbo a Medellín para tener novedades, noticias de este partido. Gonzalo Jotas, al goleador Sergio Galván, a todos los televidentes, un abrazo muy muy especial acá desde Medellín. Nos espera un gran partido, eso creemos que va a pasar aquí entre Nacional y Águilas Doradas, más allá del 0-3 que tiene Águilas en contra, la ventaja de Nacional. Son dos equipos fuertes, Nacional se aferra a su poderío como local, ha ganado todos los partidos en este semestre en condición de local, incluyendo los partidos de Copa y de Liga. Y Águilas, pues que es un equipo muy fuerte en casa, mi estimado Mauro, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Elkin? Un saludo para todos en el país. Águilas desde muy temprano ha utilizado en sus redes sociales un hashtag que es creo en la remontada. Le apelan a la fe, le apelan al buen momento futbolístico también. Recordemos que Águilas ganó el otro día 3-0 por Liga a Pasto, ya llegó a 30 puntos y está clasificado a la liguilla, a los playoffs. Sin embargo, sabe que acá es duro, es complicado no revertir un 0-3 en contra. Y por allá un lejano antecedente del 2010, cuando la ficha de este equipo correspondía a Itagüí. Sí. Y ese equipo le gana aquí a Nacional 4-0. Pero bueno, fue un momento puntual de la historia. Vamos a ver qué ocurre hoy. Lo cierto, mi querido profe y amigos, es que para este compromiso recupera dos hombres muy importantes. Danovis Banguero, que ha estado ausente en las últimas jornadas por lesión. Y Adrián Estacio, que por decisión no estuvo el otro día frente a Deportivo Pasto en la Liga. Esa serie que usted habla fue 4-0 y después 5-1. Fue una serie de muchos goles. ¿Se repetirá? Vamos a ver. Por lo menos goles que sí esperamos que tenga. Bueno, Nacional tiene novedades. Volvieron a concentración Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Álvaro Angulo, Nelson de Osa. Jugadores que tuvieron descanso en la jornada anterior. Y el resto, la nómina de gala, podríamos decir que tiene Nacional lo mejor de su nómina disponible hoy para enfrentar a Águilas Doradas. Pero conozcamos con Andrés Álvarez los destacados precisamente de Atlético Nacional hoy en esta previa ante Águilas Doradas por la Copa Betplay. Gracias, profesor Elkin Villa. Claro que sí, vamos con los destacados del conjunto verdolaga. Empezamos por la saca de centrales, Felipe Aguirre, un hombre que llegó a aportar en este 2023 para el conjunto Atlético Nacional, 87% de precisión en los pases. Seguimos avanzando en las posiciones, y también un hombre que llegó este semestre, joven, ex Once Caldas, Robert Mejía, que nos dejó quizá el mejor, sino uno de los mejores goles, no solo del fútbol colombiano, sino también del año en general. 25 duelos ganados para el volante de primera línea, ex Once Caldas. Nelson de Osa, y vean un factor común de este Atlético Nacional, juventud total, 65% de pases en campo contrario para el ex Atlético Huila Estudiantes de La Plata, y más adelante otro refuerzo este semestre, Eric Ramírez, el actual goleador del conjunto verdolaga, el venezolano, quien suma 7 remates al arco. Esos son los 4 destacados de este conjunto Atlético Nacional, que busca repetir título tras lo que fue su último título de Copa en el 2021. Yo soy de los que piensa que el Atanasio Girardot pesa demasiado para Atlético Nacional, más cuando se trata de distancias finales. Y es que nomás vemos los números del conjunto verdolaga en casa. En los últimos 5 partidos ha marcado 15 goles. Ahora súmenle también la ventaja que tiene tras lo que fue la ida en el Alberto Grisales. Pero Mauricio Agudelo tiene más información de justamente el equipo que buscará revertir y por qué no buscar el milagro para avanzar a las semifinales de la Copa Águilas Doradas, el actual líder del fútbol profesional colombiano.
Pues Andrés, sería toda una hazaña si Águilas logra revertir el 3-0 y no porque no creábamos en la condición futbolística de este equipo, del cuerpo técnico venezolano encabezado por César Farías, sino porque realmente son muchos goles de diferencia. Nacional es muy fuerte, ya lo decía Elkin acá en condición de local, tiene el apoyo de su hinchada y demás, pero bueno, los partidos hay que jugarlos y por eso Águilas viene con lo mejor de su nómina. Hoy probablemente utilice a Contreras en el pórtico a puerta por derecha, a Novis Banguero por izquierda, Pestaña y Jason Quiñones, que el otro día no fue utilizado como centrales. En la mitad, Guillermo Celis, Jan Pineda, Jesús Rivas, y arriba estaría por un costado Freddy Salazar, una de las grandes figuras del torneo hasta ahora. Por izquierda, Morelo o Estacio. El otro día jugó con los dos nueve, Morelo y el goleador Marco Pérez. Si uno habla de destacados de Águilas, Marco Pérez, goleador en la liga. Lo de Jason Quiñones, muy destacado también en defensa. Y Jesús David Rivas, que hace rato pide incluso pista en la selección, mi querido Andrés. Así es, Mao. Y justamente vamos a repasar los destacados del conjunto dirigido por el profesor Farías. Y usted hablaba de hombres que pedían pista de selección y la verdad, yo veo que este muchacho encaja perfectamente. Jason Quiñones, defensor central, ex Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, 82% de precisión en los pases para este joven pero experimentado central del conjunto antioqueño. Más adelante, Jan Pestaña con una estadística de 24 duelos ganados. Equilibrio también en el mediocampo del conjunto de Río Negro. Freddy Salazar, un hombre sin duda alguna de la casa, es el otro destacado de Águilas Doradas, un hombre que le ha aportado por bastante tiempo a el conjunto de Antioquia y que es una de las figuras con una estadística de 8 regates exitosos. Y bueno, evidentemente, tiene que estar el goleador de nuestro fútbol profesional colombiano, Marco Pérez, que registra 8 remates al arco. Bueno, hablábamos de la jerarquía, del poderío y evidentemente de la fuerza que tiene Atlético Nacional, pero es que los números en este 2023 de Águilas Doradas, y no estoy hablando del primer semestre con Lucas, sino también de lo que ha sido este proceso con el profesor Farías, han sido impresionantes. De los últimos 6 partidos en condición de visitante, solo ha perdido 1. Ahora sí, registra muchos empates, pero la verdad del fútbol y la estadística que nos muestra este actual líder del fútbol colombiano, no hace imposible pensar que hoy puedan por lo menos lograr llegar a una serie de penaltis en busca de la semifinal de la Copa. Compañeros, ustedes desde Medellín con más información de lo que va a ser estos cuartos de final de la Copa Betplay Major. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Nacional empieza a tener algunas, continúa más bien algunas bajas. Ya sabemos que un par de semanas atrás lo de Andrés Román, se lesionó Neider Moreno, estará más o menos un mes por fuera, una lesión muscular. Y recordemos que después de la fecha del fin de semana se van a ir para la selección preolímpica 3 jugadores, Cristian Castro de Benítez, Brian Palacios y el tercer arquero Luis Martínez. Eso quiere decir que para el clásico y para el resto de esta todos contra todos no podría contar con esos jugadores, aparte de Eric Ramírez, que ha sido convocado a la selección venezolana. Así que Nacional seguramente va a utilizar lo mejor de su nómina en este partido, en el partido que viene, para ya liberar a estos jugadores que serán parte de compromisos internacionales. Mauro, sobre el tema de la asistencia, sí, señor. Hay un poco de inquietud porque ha rondado en el ambiente durante estos días, no solamente durante estos días, hace un buen tiempo, pero específicamente en estos días, una especie de invitación a la protesta. No sabemos cuántos hinchas puedan venir. Algunos se sumarán a esa protesta que están invitando, otros vendrán a acompañar al equipo verdolaga. Después de las 6:30 se abrirán las puertas del Atanasio. No sé si sea lleno, creo que no. Vamos a ver si 15.000, 10.000 más o menos pueden venir. 15 a 20, ¿sí? Siendo muy optimista, ¿no? Lo otro es que el terreno de juego en el Atanasio, como siempre, en impecables condiciones, aunque la grama la estamos pisando un poquito alta, y llovió durante todo el día, una tarde gélida acá en la ciudad de Medellín. A esta hora no llueve, esperemos que para la hora del partido tampoco. Compromiso que va a dirigir a propósito John Inestrosa de Chocó, un árbitro que regularmente lo vemos, mi querido Elkin, aquí en el estadio Atanasio Girardot. Muy bien, Gonzalo, Jotas, goleador, un saludo muy especial a todos los televidentes y nos escuchamos y nos vemos más tarde aquí con las incidencias de Nacional y Águilas Doradas por la Copa Betplay de Mayor. Bien, impecable el registro por nuestros compañeros en el Atanasio, el profe Elkin Villa, Mauro Godelo y todo el detalle estadístico de Andrés Felipe Álvarez. Un estadio que va a albergar a las 8:30 el duelo de vuelta entre Nacional y Águilas, serie que está ganando Nacional por 3-0. Y veíamos hace instantes imágenes en Ramírez Villegas. No está lloviendo, no llueve,
y veíamos un arco iris, Dios con nosotros, querido Felo, espectacular. Sí, la verdad que son panoramas y postales que nos quedan para siempre, eternamente, ojalá. Independientemente de ver el cielo hermoso ya después en el césped, porque así como está el cielo, está la tierra. Entonces sí, hay que ver el césped que se mantenga de la mejor forma. Repasemos los pronósticos también que tenemos de este partido entre Atlético Nacional y Pereira al mando de Carlos Armando. Hola compañeros, ¿qué tal? Aquí estamos efectivamente. Hola, para hablar un poquito acerca de los numeritos y las estadísticas que anteceden este buen partido, como ustedes lo mencionaron, Internacional y Águilas Doradas. La llave, si bien es cierto, como ustedes dicen, ya va 3-0. Si bien es cierto, como Águilas Doradas, la farineta, creo que tiene argumentos para hoy salir a ilusionar a su hinchada. Aquí estamos para hablar de datos. Carolina Rubio, bienvenido. Bueno, un placer acompañarlos nuevamente con estos datos y vamos a comenzar a... Bueno. Volvemos aquí a este previo. En breve se jugará el compromiso entre Pereira e Independiente Santa Fe. También estuvimos tocando un poco y analizando con diferentes matices, factor informativo con Mauro y con Elkin Villa desde el Atanasio entre Atlético Nacional y Águilas. También, por supuesto, factores desde lo estratégico. ¿Qué hará Águilas Doradas, Sergio? ¿Qué hará? ¿Pondrá suplentes? ¿O pondrá hoy la pesada en búsqueda de la épica? Creería que la primera opción es la que por ahí se imponga, ¿no? Sí. Alternativa, una nómina alterna. Sí, yo creo que la mayoría de los jugadores van a ser alternativas que generalmente utiliza, ¿no? Desde el banco de suplente en liga. Porque sí, más allá de que hay que jugar este partido, la verdad que la ventaja parece... Sí, ya casi definida. Definida, sí. Y no ahora, sino ya cuando sucedió, se veía, ¿no? Que podía ser complicado, porque es un Atlético Nacional que en condición de visitante mostró cosas interesantes, ¿no? Que le pedíamos frente a estos tipos de rivales. Claro. Frente a estos tipos de rivales sacó una gran ventaja y en condición de local, como han dicho todos nuestros compañeros, es muy fuerte. Y Águilas, al buscar... ir descontando la diferencia, también puede ir dejando ventajas, ¿no? Águilas viene de golear al Deportivo Pasto. Anteriormente tuvo el partido contra Nacional donde perdió. Y antes de ese partido de ida contra Nacional, utilizó una nómina alternativa contra Boyacá Chicó en Tunja. Terminó ganando 1-0. Uno imagina una nómina muy parecida a aquel compromiso que actuó frente al elenco ajerezado. Una pequeña pausa y ya volvemos aquí al previo. Estás viendo Copa Betplay Di Mayor. Talentosas, valientes, audaces, dedicadas, imparables. Somos la casa del evento más importante del fútbol femenino.
hay dos partidos que marcan el cierre de la ronda de cuartos de final: Pereira ante Santa Fe, Nacional ante Águilas, en el Ramírez Villegas. Y aquí los numeritos, Gonzalo, del grande Matecaña ante el León. Muy bien, esto es del partido de ida, 0-0 terminó ese compromiso, 5 remates para Pereira, ninguno al arco, 8 para Santa Fe, 2 al arco. Tuvo 6 tiros de esquina el grande Matecaña en Bogotá, ganó en ese ítem Santa Fe 7-6, 13 faltas para Pereira, 11 para Santa Fe, 2 amarillas por lado y la posesión 50-50. Y la imagen del estadio Atanasio Girardot. Y el duelo entre Nacional y Águilas Doradas. Así se dio, un 3-0 para Atlético Nacional, 8 remates, 5 a puerta. Águilas tuvo 4 remates y 3 a puerta, 3 tiros de esquina para Nacional, 5 para el elenco de Farías, que a su vez tuvo más faltas, 15 contra 12, 3 tarjetas amarillas por lado. Y bueno, la posesión ahí sí, ya no sé. Sí, 51-51, ahí sí nos pasamos. Sí. Pronostica gratis cada jornada de la Liga Colombiana con Polla Nuestra Liga y participa hasta por 130 millones en premios. Rosbet. Autoriza Coljuegos. Muy bien, imágenes del estadio Hernán Ramírez Villegas. En instantes estaremos con la salida de los equipos. Una serie que está, a ver, uno sueña, querido goleador, con que todas las series lleguen al juego de vuelta así, absolutamente empatados en todo, ¿o no? Digo, hablo por el aficionado. Sí, sí, mantener esa expectativa, ¿no? Para el partido de vuelta, parejos. La verdad que el partido de ida fue bastante aburridito. Entonces yo por eso también hoy me imagino algo más emocionante, ¿no? Porque vuelvo y digo, no hay mañana en esta serie para estos rivales, entonces está la gran chance de avanzar a semifinales. Y hay, si bien es cierto, la paridad, ¿no? En cuanto a la estadística, me parece que son dos equipos que pueden brindarnos un gran espectáculo. Pronostica gratis cada jornada de la Liga Colombiana con Polla Nuestra Liga y participa hasta por 130 millones en premios. Rosbet. Autoriza Coljuegos. Es el Super Miércoles de Copa Betplay Di Mayor. ¿Qué vives? ¿Qué palpitas? ¿Qué disfrutas? A través de Win Sport Más, el hogar del fútbol colombiano, primero en el Hernán Ramírez Villegas en Pereira. Esta imagen me encanta. Ahí, en la misma tribuna, al lado, uno contra el otro, hincha del Pereira, hincha de Santa Fe, en la imagen de la familia colombiana, por supuesto que hay mayoría de hinchas del cuadro Matecaña, pero veíamos una imagen conmovedora, porque no sé si era el padre, el tío, el abuelo, ¿sí?, con la camiseta de Santa Fe y la niña con la camiseta del Pereira. Una maravilla, la verdad. Eso es lo que queremos ver siempre en los estadios de Colombia. La ilusión para que el grande Matecaña vuelva a una competencia internacional. Quedó gustando, lo hicieron muy bien. Se metieron entre los 8 mejores de la Conmebol Libertadores. Aquí tienen la posibilidad, llegando al título de la Copa Betplay Di Mayor, de volver, por lo menos de entrada, a instancias preliminares de Conmebol Libertadores. Y es la ilusión. Y para Santa Fe, ¿y qué podemos decir? Si ya sabe lo que es ganar la Suramericana. Quiere sí o sí estar en el contexto internacional, Gonzalo. Obviamente, Sergio lo mencionaba. Es dinero, es vitrina, es vidriera, es nombre, es prestigio. Es la posibilidad incluso de contratar figuras. Es que vos le decías a una figura, Galván, vamos a jugar a Libertadores, ¿quiere venir a Pereira? Claramente, sí. ¿O no? Eso pasa. Eso pasa por la mente de cualquier jugador, ¿no? Estar jugando este tipo de torneos internacionales y bueno, también la ambición, ¿no? De acostumbrarse a jugar este tipo de torneos. Totalmente de acuerdo. La salida de los equipos. Sí, Jotas, tú. La salida de los equipos en el Hernán Ramírez Villegas en Pereira. Carlito Ramírez, el capitán del grande Matecaña, Rodallega, lideraba la fila, lo veíamos en pantalla, del primer campeón del fútbol colombiano. En la pasión del fútbol profesional colombiano, Copa Betplay Di Mayor. Juego de vuelta, cuartos de final. En el estadio Hernán Ramírez Villegas. Aquí tendremos sobre las 8 de la noche, Dios mediante, al primer semifinalista de la Copa. Y luego nos iremos al Atanasio Girardot para Nacional ante el conjunto de las Águilas Doradas.
y mañana doble turno Medellín Cúcuta, y sí, mañana doble turno Alianza Petrolera Millonarios. En la Liga BetPlay. BetPlay, patrocinador oficial. Autoriza Coljuegos. Muy bien, presentamos la formación del Pereira. El conjunto Matecaña presenta en el arco a Quintana, tiene el 1. En el fondo 3, Quintero tiene el 14. El 2 para Garcés. El número 29 para Carlitos Ramírez. Mitad de la cancha, Jordi Monroy. Veremos cómo se acomoda. Moreno el 16. El 18 para Medina, el número 13 para Juan Pablo Zuluaga. Jason Suárez tiene el número 26, y esto lo decimos por el perfil, tanto de Monroy como de Suárez. Lo va a explicar Gonzalo de Felice. Rodríguez Ángelo, el 9, y Alejandro Piedradita, el número 77. Es el equipo que dirige el profesor Alejandro Restrepo. No está Balboa, no está Ewell Murillo, que venía siendo titular. En el banco de suplentes para Restrepo sí están Londoño, Hernández Blanco, Ederson Moreno, el mencionado Ewell, Kenner Valencia y Arley Rodríguez, las alternativas en el Grande Matecaña. Vamos a compartir el sorteo de capitanes. A escuchar. De un lado Rodallega, del otro lado Carlitos Ramírez, vea usted. A ver, Carlitos, te esperamos. Ya. Caballeros, cortesía al visitante, listo, respeto y cuidado a las entradas, que la cancha está muy húmeda, listo. Tengo FIFA y tengo Fair Play. ¿Cómo? FIFA, Play, terreno, balón. Balón, ¿qué terreno quiere? Acá. Nos cambiamos, lo sacan ustedes. Saca el Pereira
y cambió el campo Hugo Rodallega. Diego Ulloa será el árbitro central, Roberto Padilla el asistente 1, Jason Vázquez asistente 2, Juan Mejía el cuarto hombre, y vemos la presencia del VAR. El día de hoy, señor Ricardo García, y el VAR será Juan Alba. Momento para compartir la formación del primer campeón del fútbol colombiano, el cuadro Independiente Santa Fe, y ya sabe lo que es ganar esta competición. Tiene en el arco Aspitia el número 12, en el fondo 4, Diáfara con el 27, Aja, el oriental uruguayo con el 3, el número 4 para Ramírez Pichotti y el número 30 para Dairon Mosquera. Mitad de la cancha estará el chico Joan Torres, número 14, Cristian Camilo Marrugo con el 17, Emerson Batalla tiene el 70, Sambuesa el argentino el 23, el 22 para el zurdo Ever Valencia y el goleador Hugo Rodallega el 11, la formación de Uber Moder. Marrugo, Batalla, Sambuesa, Valencia, Rodallega, toda la carne al asador pone Boder en el banco de suplentes. Silva, Escarpeta, Londón, Iván Rojas, Harold Rivera, el chico Aristizábal y Jason Moreno. Un once bastante ambicioso de Santa Fe. Sí, muy ofensivo, ¿no? Con características de ataque de sus jugadores. Este es el torneo que llena de pasión a mi país. Apuéstale a tu equipo en la Liga BetPlay. BetPlay, patrocinador oficial. Autoriza Coljuegos. Bueno, objetivo claro para el Deportivo Pereira. El gran objetivo del semestre, el gran objetivo del año, incluso mencionó Mauro Trujillo en su primera intervención, puede ser esta Copa BetPlay. Tan lejos está en el campeonato, 18º, 12 puntos, ya eliminado, que definitivamente para volver al torneo internacional la necesidad es ganar este. Pereira tiene que enfocar aquí, mientras que Santa Fe será un duro hueso a roer. 0-0 va la serie y te lo relata Jotas Mantilla en Win Sport Más. Win Sports Más. Un revela hogar del fútbol colombiano, Win Sport Más. Comenta Gonzalo de Felice, el goleador Sergio Alejandro Galván Rey. En el campo de juego, Mauricio Trujillo, David Escobar y un gran equipo. Un maravilloso equipo, nuestro fantástico equipo de producción. Aquí tendremos a las 8 de la noche el primer semifinalista de la Copa BetPlay de Mayor. Partido que está en el marcador corto 0-0, en el marcador largo 0-0. Y va el grande Matecaña. Pelota abierta, nuestra etiqueta en Twitter. El día de hoy, numeral la Copa X-Win. Como pueden ver, el campo de juego tiene alguna dificultad por la intensa lluvia que ha, caído a lo largo de la jornada. En la ciudad de Pereira, ahí lateral, lo va a realizar Jason Suárez. ¿Primero de cambio? No, se lo va a dejar a Carlito Ramírez, el capitán que sabe ponerla como corresponde en el corazón del área, de la portería de Spitia, pero opta por tocar la pelota hacia atrás. Aquí llegará Quintero. Quintero va tocando la pelota por el medio ahora para que la venga a acomodar Garcés. Garcés la va tirando afeitadita, balón al área. El pivoteo, Ángelo toca por izquierda, viene Suárez, le saca la pelota. El lateral Biafara. Aquí está moviendo la pelota en el fondo el cuadro Independiente Santa Fe. Pelota que aguanta la mitad de la cancha Carlito Ramírez. Creo que hay que jugar directo y por arriba porque está con alguna dificultad el escenario. La cancha está bien mojada, goleador. Sí, bastante, ¿eh? Bastante mojada y con algunos charquitos, ¿no? Por sectores. Aquí la va moviendo otra vez Suárez. Es la presión del cuadro Matecaña en las primeras del cambio. Juan Pablo Zuluaga hace circular hacia atrás ahora para Quintero. Fijado por la derecha lo tiene Garcés. Más adelante está Jordi. Aquí Monroy a perfil cambiado. Tiene buena derecha. Vea usted, comentadores. Pensé que tenía menos derecha, Jordi. Monroy va a jugar de carrilero derecho. Los tres del fondo son Garcés, Quintero y Ramírez. Jason Suárez de carrilero izquierdo. Y después hay tres en la mitad en Pereira. Está Ederson. Ever Moreno. Por derecha, Medina como volante central y Zuluaga de interior izquierdo. Arriba dos delanteros, Ángelo Rodríguez y Piedraíta. Es un esquema de 3-5-2. Sacando la pelota Torres desde el fondo para Aja. Aquí la pone en circulación Santa Fe. Ojo, Marrugo. Ojo, Cristian Camilo. Atenti Fioravanti con esas pelotas cortas. A tocar atrás ahora para Aja. Nuevamente la salida con el uruguayo, rasante por el medio. Y vea usted, vea y la pierden. Gracias, dice Juan Pablo, pero no se puede. Hay que levantarla un poquito. Sambuesa, va el argentino escapando.
Viene picando por izquierda Valencia. Así la va tirando para Valencia y por medio está Hugo. Centro para Hugo, centro para Hugo. Despeja Ramírez. A buscarla ahora. Le erraba la pelota, me parece que era Monroe, era Moreno. Ahí lateral. La pone Independiente Santa Fe, ahora en campo rival. El toque de Torres. Se va para la sub-23, al igual que Gerson González en próximos días. Mueve la pelota a Biafra, no le llegaba nunca esa pelota. Rasante, me parece que está en posición adelantada, Marrugo. Mete el freno, Cristian Camilo, delay de bandera. Sí, delay de bandera. Saludamos a nuestros compañeros en el campo de juego. Querido Mauricio, querido David, bienvenidos. Jotas, un abrazo, un saludo especial para usted, para el goleador, para Gonzalo, David, los televidentes en Colombia y en el mundo. Finalmente, cuatro variantes en la formación titular del Deportivo Pereira con respecto al juego de ida en el estadio. La pelota es de Quintana. ¿Y entonces qué, Alejandro? A sacar la pelota el guardameta Aldair Quintana. ¿Para cuándo? ¿Está revisando algo, comentadores? No, juegue. Juegue. Eso dijeron en el partido de Liverpool y Tottenham. Juegue. La pelota la saca desde el fondo Ramírez. Aquí está Aja. En conexión ahora con Barruco. Por la derecha está Biafara. Mordió la pelota Jason Suárez. Y el lateral nuevamente que corresponde a Fabián Biafara. Marrugo, la tira al taco atrás nuevamente para Fabián. Centro al área buscando a Roda, llega, saca Garcés. El rebote para Cristian Camilo. Sabe lo que es jugar en este campo en una final, la del año anterior de Liga, con la camiseta del Medellín. Toca la pelota Mosquera. En conexión ahora con Torres. Mosquera, la va a perder Torres. Y entonces, tranquilos, que aquí está Ramírez Pichotti. La mueve en el fondo el equipo Cardenal, primero de cambio, 0-0 por ahora, pero falta mucho camino por recorrer. Hay lanzamiento desde el punto penal. La va tomando Biafara, siempre por el medio buscando a Hugo. Pecho, control y en conexión ahora con Sambuesa. Malo el pase, el anticipo de Suárez. Aquí Zuluaga para Carlito Ramírez. Jason Suárez interpreta que lo mejor es tirar la larga, profunda, buscando a Ángelo. Saca Ramírez Pichotti. No puede Juan Pablo. El que puede es Roda, llega. La tira abierta para pantalla. Viene a perfil cambiado Emerson. Se barría con todo Ramírez. Lateral para el León. En estos primeros minutos hay unos buenos movimientos de Sambuesa entre líneas, conectándose con Rodallega en pivoteos. Ahí hay una vía en Santa Fe entre Hugo y Fabián. Los protagonistas tienen que superar, cierto, un escollo, que es el tema del terreno de juego. No está fácil el control, que el balón, cierto, circule más rápido. Entonces hay que dar pases rasantes y muy templados, ¿no? Si no, se queda. La mueve Moreno. Balón hacia atrás ahora. Jordi en línea de pase y conexión ahora con Michael Medina. Va descargando juego por medio ahora para Carlito Ramírez. Apertura y conexión ahora con Suárez. El toque de Juan Pablo Zuluaga. Nuevamente para el capitán Ramírez. Jugando al medio. Juan Pablo repartiendo juego. Lo va tomando Garcés. Fijado por la derecha está Monroy. Como viejo interior derecho está el jugador Ever Moreno. Ya la juega, pero mal. Tenía muy, muy cerca. Jotas. El lateral. ¿Sí? A lo que menciona Sergio, de superar el escollo del campo, donde la condición técnica va a tener que relucir, yo sí le valoro que los dos, al menos en estos minutos, están intentando jugar desde abajo, ¿eh? No están rifando la pelota con pelotazos, sino que estos lanzamientos o algunos lanzamientos en largo van con sentido. Pero los dos equipos quieren salir elaborando asociados desde el fondo. Y en condiciones tan complejas que igualmente mantengan esa idea me parece valorable. Porque la fácil es tirar pelotazos, ¿eh? Pero acá buscan al menos el juego elaborado. Aquí la mueve Marrugo. Saca desde la banda derecha Santa Fe el balón. A través de Biafara. Fabián para Cristian Camilo. Lo marca de cerca Zuluaga y Medina. No la encontraba Ramírez. Suárez la juega al medio para Juan Pablo. Moreno. Jugando atrás ahora nuevamente para la salida que propone el grande Matecaña. Medina y la apertura para Suárez. Aquí triangula el jugador Ángelo Rodríguez buscando a Zuluaga. Vuelve a la presión. Santa Fe la deja pasar. Marruco para Aja. Y la regaló José. Y viene Medina. Y la tira larga para Alejandro. Va Piedraíta, escapó. Se mete en el área. Apagando el incendio. Biafara la tira al lateral y apura al lateral. El grande Matecaña no da tregua. Jason Suárez a jugar para Ángelo Rodríguez. Suárez. Llegará el cambio de orientación hacia la banda derecha. Pase exigidísimo. Y
Y lateral Gonzalo para León. Sí, es que la tendencia, más allá de algún centro, algún lanzamiento largo, que es normal, independientemente del campo, la tendencia de ambos equipos es tratar de jugar por abajo y obviamente superar el terreno complejo. Que se van a equivocar, sí, claramente sí. Se van a equivocar y la cancha le puede jugar en contra, pero al menos la intención general es... Sí, asegurar la pelota, ¿no? En pases cortos, seguros, a veces se dificulta por el terreno de juego y también los jugadores, ¿no? El poder hacer pie... Es otro tema para tener en cuenta. Ramírez, un campo en donde Santa Fe ha probado las verdes y las maduras en el último tiempo. El año anterior tuvo la posibilidad de ganar el todos contra todos 1-0 con gol de Leider Moreno, hoy en Nacional, pero en cuadrangulares terminó perdiendo 5-1. Centro cambiado, balón abierto para Suárez. Viene Jason, rasante, no la puede tomar Juan Pablo Zuluaga y va Ever a buscar a Alejandro. ¡De zurda! La respuesta de Spitia, primer remate del grande Matecaña. Primer remate a portería, bien por Spitia, porque el arquero en la cancha difícil, la primera la tiene que asegurar y lo hizo bien el portero. Y ahí el que barría era Marrugo, es que Marrugo es el mediocampista más cercano a Torres. Termina jugando con un 4-2-3-1, Santa Fe tiene a Biafara y a Mosquera en los laterales, Pisciotti y Aja en los centrales. Y la compañía de Marrugo a Torres, Zambuesa bien de enganche, Rodallega al 9 y aparece Valencia. Por izquierda, Batalla por derecha, así se dispone en cuanto a esquema, sistema, el Independiente de Santa Fe de Uber Boder. Marrugo con tareas defensivas también esta tarde, noche. ¿Qué dice Alejandro, querido Mauro? Las primeras indicaciones de Alejandro Restrepo son respecto claramente de la situación del campo de juego. Menos transporte y más balones en profundidad, sin transportar tanto porque la cancha no lo permite. Ya estaremos con la encuesta en pantalla. ¿Quién gana el partido? Y entonces, ¿qué Uber? ¿Qué dice Boder, estimado Davide? Por ahora tranquilo, Jotas. Hace unos minutos hablaba con Chapeta Velázquez, con uno de sus ayudantes de campo, pero simplemente observa y da algunas indicaciones, pero realmente tranquilo el técnico santafereño. Vamos caminando sobre 10 minutos, 0-0 por ahora, lanzamiento desde el punto penal, pero falta mucho camino por recorrer. Aquí la va sacando Ramírez Pisciotti. El toque ahora con Mosquera. Ramírez presiona al medio ahora con Joan Torres. Ahí tenemos la cuesta, quien avanza en numerar la Copa X-Win. Pereira con el 69, gran favoritismo hasta ahora. Con el 31 está León. Cuando va a la carga Independiente Santa Fe, busca la batalla, anticipo y habrá córner. Y bueno, ahí tiene una esquina y hay que llamar a Jerry Mina y hay que llamar a Pacho Mesa y hay que llamar esa vieja fortaleza del León en los últimos años, Gonzalo. Al límite, Ramírez, ¿no? Sí, pero timing, pero bien pista. Sí, firme, con mucha decisión y bien, ¿no? Cortando ahí el avance de Santa Fe. Bueno, córner, va a levantar la pelota Zambuesa. Por ahora no permiten que se cobre el tiro de esquina. Ahora sí viene Zambuesa, centro, primer palo, afuera y habrá saque de meta. Venía a picar Dairon Mosquera, lateral izquierdo que llegó de atropellado en el primer palo. Y entonces, ¿qué, Medina? Hoy en la mitad de la cancha del conjunto Matecaña. Sacará la pelota al guardameta Aldair Quintana. Este es Alejandro Piedraíta, un jugador que supo ser muy importante en la campaña que lo llevó al Pereira a la final de Copa del año 2021 con Márquez como técnico frente a Nacional, dirigido por Alejandro Restrepo. Sí. Estamos hablando de Alejandro Piedraíta. Aquí mueve la pelota Suárez. Aguanta Ángelo y escapa. Y la falta es para Amarilla. Ley de ventaja por ahora. Buscará Moreno. Viene eyectado como una flecha Jordi. Puede ser. Centro al área. Saca el oriental Aja. Otra vez la pelota en el rebote le favorece a Santa Fe. Pero había un hombre del Pereira caído, Gonzalo. Sí, es que Torres le tiró, ¿no? Codo arriba. Sí. Anteriormente también Pisciotti había sufrido en ese marcaje Ángelo Rodríguez. Piedraíta, efectivamente, Jotas, anduvo muy bien en esa temporada, pero lo veíamos más como extremo ya en este semestre, desde su regreso desde el fútbol argentino, estuvo en Banfield. Lo hemos visto mucho como delantero, acompañando a Kenner Valencia, acompañando también a Arleyo, acompañando a Ángelo como en esta oportunidad. Claramente había un golpe de Canté Torres, sin embargo el árbitro dejó seguir y no puede volver atrás y por eso se da este pique a favor de Santa Fe. Mueve la pelota Ramírez Pisciotti. La salida ahora con Dairon Mosquera. La va tirando frontal buscando a Hugo Rodallega. Despeje de Quintero.
aguanta por el medio y la va conectando Alejandro Piedreita atrás, presiona Sambuesa y viene Valencia y va Ever, su parte del plantel del Pereira, Ever. Valencia por el medio, ahora para Batalla, dando el ofensivo ahora con Biafara. Por ahora la pelota la juega con Marrugo. Entonces Cristian interpreta que lo mejor es descargar ahora para Mosquera. El Dairon al medio para Joan Torres. No quiere líos y toca para Ramírez Picciotti. Avanza Ramírez Picciotti, aguantando, midiendo, verticalizando ahora con Sambuesa, que le deja pasar. Valencia pierde en uno contra uno con Garcés. El toque para Quintana. Aldair, Cortica al medio y Medina. Y afeitadita, no quiere líos. Y pasa la línea de presión de Mosquera. Y toca la pelota al Pereira. Alejandro Piedraíta en el mano a mano con Ramírez Picciotti. Gana Alejandro. Centro, balón pasado para Ángelo. Pecho largo el control y aguanta y toca. Y Suárez le pega al arco. ¡Oh! ¡Guantazo fenomenal! El arquero Spitia la tuvo Suárez. Se salva León. Es una gran jugada por parte de Pereira, elaborada. Desde abajo, saliendo con Quintana, inclusive administrando Michael Medina, la fueron tejiendo por la banda derecha Monroy y Ever Moreno, y finalmente se desagota la jugada por izquierda, termina por Jason Suárez, una buena sucesión de pases de Pereira, bien tejida, bien elaborada, y bueno, Ángelo Rodríguez en el pivoteo como lo tenemos acostumbrado, pero la verdad que Pereira mostró las credenciales de su entrenador, así le gusta a Restrepo que juegue en su señor. Sí, construyó con una rápida circulación del balón y a ese cambio de orientación y gran atajada de Spitia. Bueno, aquí Zuluaga le tiraron un ladrillo a Juan Pablo Zuluaga, igual alcanzó a llegar y logró fabricar nuevo tiro de esquina. Nuevo córner que va a levantar el Pereira. Un gran control con el pecho, el control de aquel que por velocidad y potencia de piernas va a llegar, sabe que llegaba. Fue lo que vimos de Ángelo Rodríguez. El córner para Zuluaga. Llega Carlito Ramírez. En la media luna, buena parte de los candidatos a impactar de cabeza. Centro, primer palo al arco. ¡Gol! ¡El Pereira! Lo hizo Quintero. Sucesión de caos en el frontal del área chica. Y el defensor clava el primero, 16 minutos, primer tiempo. Pereira 1, Santa Fe 0, Quintero, la firma del gol. Y Spitia no las iba a poder sacar todas, porque ya había tenido dos intervenciones buenísimas. Inclusive aquí también vamos a ver una gran atajada del canterano. Pero a mí me llama la atención mucho la marca de Santa Fe, que es individual. Pero intentando sacar a todos los jugadores de Pereira hasta la media luna. Sin embargo, el que se anticipa es Carlos Ramírez a Aja, que a su vez es uno de los hombres más importantes en la ofensiva aérea y en la defensiva aérea que tiene Santa Fe. Sin embargo, perdió y después termina siendo, creo que autogol. Creo que autogol de Canté Torres. Se lo termina adjudicando Quintero, pero en esa serie de rebotes, mire, Spitia saca una pelota buenísima ahí. Y después creo que es Mosquera, Dairon Mosquera, el que termina haciendo el autogol. A ver acá si queda un poco más la claro. Vamos a ver mejor. A ver acá. Sí, claro, sí. Está en el hombro de Dairon y es autogol. Es autogol de Dairon Mosquera. Da la nota Pereira en la pelota quieta, se anticipó Ramírez a Aja después de la serie de rebotes, autogol de Santa Fe. Es un recurso, ¿no? La pelota quieta acá muy bien, trabajada por Pereira y bueno, termina, ¿no? Siendo autogol de Mosquera, pero ya en la jugada previa al tiro de esquina había mostrado ya Pereira en esa jugada bien elaborada y bueno, acá encuentra el premio, ¿no? Seguro. Bueno. Revisando sin ningún tipo de pudor se lo adjudicó Quintero. Muy bien. Reacciones en el campo de juego. Bueno, la reacción es la alegría de la gente del Deportivo Pereira. Entienden lo que significa esta anotación. Quintero es un hombre que se ha metido muy rápido, sabe, en el corazón de los hinchas. Es un hombre muy entregado por la camiseta del Deportivo Pereira y que siempre elogia el trabajo de Alejandro Restrepo. Y eso le da un valor especial a esta anotación de Quintero, la primera con la camisa del equipo Pereira. Y por los lados del Cardenal reclamaban Scarpetta y también Rivera al cuarto hombre que revisaran la jugada porque para ellos había mano. Había mano en la jugada del gol. Finalmente tuvieron que resignarse con el gol de Deportivo Pereira. Ahora el córner para León, que sabe que tiene que volver pronto al partido y a la serie. Centro de Valencia, balón al área, lo va sacando Ramírez. El rebote era de Biafara, la busca Sambuesa. Y ahora
es el panorama ideal para el equipo de Restrepo, con la ventaja en la serie de local. Fernando Suárez va rechazando desde el fondo el grande Matecaña. El rebote de Diáfara, otra vez balón al área. ¿A dónde la pone Quintero? Al pie de Sambuesa, vea usted, apura Jason, no la encuentra Fabián. Aquí la termina despejando desde el fondo Carlito Ramírez. Insistirá Batalla, le había falta, nada, es transición, ahora con Alejandro. Piedraíta, encara hacia el medio y va a descargar por el medio. Y se vienen Monroy y Moreno. Y viene Ever, abierto Moreno por el medio, está Zuluaga. La tiran para Ángelo, que va a aguantar, la deja pasar para Suárez. Encara y le pega Rodríguez, centro al área, la saca de golpe de cabeza Mosquera. El rebote le viene a favorecer ahora Alejandro Piedraíta. En línea de pase y conexión hacia atrás ahora para Medina. Este es Ramírez. Michael Medina y la posesión. Ramírez. La revolea Carlitos. A buscar en el despeje como puede Marrugo. Sambuesa. Saca otra vez el capitán Ramírez. Y ahora llega el toque de pelota de Santa Fe con Torres para Valencia. La tira larga sobre la marca que le va a ejercer Quintero. Valencia al medio. Picaba el diagonal hacia afuera. Roda llega. Y entonces la va recuperando Carlitos Ramírez para el grande Matecaña. Empieza a tener vértigo, ritmo al partido. Mitad de la cancha, Alejandro Piedraíta. A mover la pelota buscando a Jordi. Fijado por el medio está Ángelo. Como interior derecho está Ever Moreno. Ya conecta con él. Aquí Moreno. Lindo partido, se viene Gonzalo. Claro, muy entretenido. Usted lo planteaba desde el otro lado, a la inversa. De un gol rápido por parte de Santa Fe, como podría asumir Pereira. Pero finalmente Pereira es el que golpeó primero. Lo charlábamos en el previo. Y ahora es Santa Fe el que va a tener que adelantar líneas. Insistimos, el 11 que había planificado Bodel para hoy sonaba muy ambicioso, con muchos hombres de corte ofensivo. Sin embargo, la pelota en mayor medida ha sido de Pereira. El gol vino bien, ¿no? Para que el ritmo se elevara, ¿no? Subiera, ¿no? Tanto de uno como del otro. Mueve la pelota por el medio, otra vez el Pereira. A descargar juego Juan Pablo Zuluaga en la apertura ahora con Jason Moreno. Con Jason Suárez, perdón. Tocando atrás ahora para Ramírez. Este es Juan Pablo Zuluaga. Pisa Juan Pablo. Acomodar ahora con el capitán. Y el capitán va a levantar el centro buscando a Ángelo. Centro y el despeje de Aja. Vuelve a la carga el zurdo Ramírez y va ahora como puntero. Viene a pegarle al arco, salva al arquero Spitia. Valencia solo contra el mundo, tiene que descargar ahora para Mosquera. Mosquera ante la marca de Jordi y de Alejandro Piedraíta. Apura Garcés, anticipa bien Garcés. Juega por el medio ahora. El toque de Zuluaga para Medina. ¡Medina al arco! Se mueve el avión para el León. ¡Saca de meta! Este primero recuperó Ramírez y después anticipó Garcés. Los dos de los stoppers de esa línea de tres defensores centrales que tiene Pereira estaban metidos en campo rival. A ver, el cabezazo aquí. No pasa nada. A ver, ahí no había fuera de lugar. Estaban en la misma línea. Eso es lo que estaban revisando entre Ángelo y Darío Mosquera. Y finalmente se da el gol. Pero insisto con esto. Rápidamente recuperando sus mismas pérdidas el Deportivo Pereira en campo de Santa Fe. Achica el campo, sí. Y obviamente Santa Fe no puede sacar contraataques. Posicionamiento alto, ¿no? Y un gran anticipo tanto de Ramírez como de su compañero Medina, Garcés. Y aquí otra más de Spitia, que está siendo claramente el sostén de Santa Fe. Su equipo está perdiendo, pero Spitia ha tenido 3-4 tajadas muy buenas. Escapa y toca la pelota Torres buscando a Rodallega. Mueve la pelota Hugo hacia atrás, ahora para Biafara. Hacia la derecha, estaba Batalla. Movió ahora para Sambuesa, Sambuesa para Hugo. Viene Roda, llega, falta, tiro libre. Y sabe quién le va a pegar Hugo. Y sabe quién puede marcar el empate Hugo. Hay amarilla para el jugador del Pereira, para Garcés Mauro. Primera del juego para Emiro Garcés. La primera del partido. Vieron finalmente autogol. Dieron finalmente autogol la acción del partido. Autogol del número 30 de Independiente Santa Fe. Casi equivoca Garcés. Total, innecesaria la falta. Innecesaria. Total. Con solo aguantarlo, que no girara, no volteara, era suficiente, pero fue por la falta. Bueno, Hugo Rodallega sabe cómo marcar goles de tiro libre desde ese perfil. Desde aquellos tiempos del Suramericano Sub-20 2005, en Manizales, en Palo Grande, en Armenia, en el Centenario, y aquí en el Ramírez Villegas. Y es un perfil. El equipo que logró el título con la dirección técnica del profesor Eduardo Lara. Tiro libre y el repertorio de Hugo es amplio. Por afuera de la barrera,
o por encima con la rosca suficiente. Me parece que regala Quintana al poste izquierdo. Si la tira por afuera de la barrera, puede ser Hugo al arco. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo izquierdo de Quintana! Insiste el León Nieve. Viene a mover la pelota a Batalla. La pierde y va a recuperar ahora Suárez. Suárez en conexión ahora con Zuluaga. Aquí está Alejandro Piedrahita. Picará por la derecha Jordi. Sostiene y acomoda la pelota ahora con Garcés. Por afuera de la barrera, cerquita el empate, Gonzalo. Sí, la verdad que una gran calidad técnica por parte de Hugo. Tiene el poste, pero Sergio, ibas a acotar algo del perfil, que era ideal para él, ¿no? Sí, el perfil ideal para lo que finalmente ejecutó, ¿no? Por fuera de la barrera, que te da una gran posibilidad. Acá lo vamos a ver mejor. En la base del pasto. En la base, ¿no? Y bueno, Pereira tiene que evitar, ¿no? De acuerdo. Evitar estas faltas innecesarias. Podés hacer una falta, sí, pero con un buen ejecutante como Rodallega tenés que cuidarte. ¿Y de aquí en más Santa Fe tiene que, obviamente, reaccionar? Ya tuvo su primera chance en el partido, ahora tiene que tomar la pelota y llevar a Pereira a defender más atrás. A ver acá. Mueve la pelota para Rugo atrás, ahora con Torres. Es un buen momento para León. Saca Mosquera por el medio. El anticipo de Medina. La mueve ahora con Moreno. Jordi Monroy la tira larga y va a aguantar. Ángelo, que le gusta aguantar de espaldas. Lo cazan dos. La tira muy bien para que venga a buscar por el medio Alejandro. El toque para Alejandro. Viene a tocarla Jordi. Centro y córner. Corner, 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 tiro de esquina para el grande Mate Caña. Y ni Piciotti ni Aja pueden resolver a Ángelo de espaldas. No. La verdad que está haciendo de lo mejor del partido en cuanto a pivoteos, cargando, en la lucha física. Se enoja Rodallega, por supuesto. Y hay una muy buena combinación entre Monroy y Ever Moreno sobre el lado derecho. Recordemos que son dos laterales naturales. Moreno nuevamente explora Restrepo poniéndolo de interior. Pero se están comunicando de buena forma Monroy y Moreno. Todo bien alentado por los pivoteos de Ángelo. Bueno, justamente para Zuluaga, viene Juan Pablo, centro, despeje. Y el rebote lo va a buscar ahora Dairon. Mosquera sale del apuro, la tira larga, aguanta Valencia. Viene Ever, se gira, pero va a perder la pelota. No, por las dudas lo asiste Ramírez Piciotti. Insiste en el control Marrugo. Cristian Camilo y la apertura ahora para Fabián Biafara. Panorama y autopista libre, va cruzando la mitad de la cancha Biafara, fijado por la derecha está Batalla. Perfil cambiado, pero puede jugar con él. Lo hace Emerson. Devolvió la pelota Jason Suárez. Igual sobre tribuna de Occidental. A mover la pelota rápidamente Emerson Batalla. Cuénteme algo de Alejandro, querido Mauro. En este momento descansa sentado en una de las neveras donde se guarda el agua, mientras que Giuliano Tiberti entrega instrucciones, sobre todo para la gente del bloque defensivo. Le entrega algunas recomendaciones a Michael Medina y hace muy poco terminó de entregar alguna indicación para que esté pendiente de Biafara el jugador Jason Suárez. ¿Va a continuar la próxima temporada, Alejandro? ¿Sabe algo? Tiene sobre la mesa una propuesta desde hace bastante rato para que renueve no solamente por 2024, sino también por 2025. Lo único que le puedo decir con certeza es que han estado reunidos el cuerpo técnico actual con los directivos planteando jugadores para contratar y pretemporada del próximo año. Quiere decir que hay buenas intenciones de los dos lados. Claro, eso es un buen indicio. Total. Sí, ya. Salvo que aparezca un ofertón. Exactamente. De otra parte. Un sitio donde marcó historia. El técnico más grande de la historia del Deportivo Pereira, lo que vamos a ver en pantalla. Alejandro Restrepo. Del único título de momento para el grande Mate Caña. Quiere un nuevo título, pero en la competición de Copa. Por ahora está accediendo a la semifinal. Aguanta Ángelo. Bien Alejandro. Y es dos contra uno y uno. Alejandro, pelota de gol. Moreno por el segundo. ¡Oh! Salva el arquero Spitia. Controló, dio tiempo y perdonó. Era el 2-0 para el grande Mate Caña. Muy rápido el arquero, es el sostén de Santa Fe. Spitia es el sostén de Santa Fe. Y otra vez Ángelo Rodríguez, no lo pueden controlar al 9. Piciotti parecía que se la tenía ganada. Sin embargo, muy astuto Ángelo Rodríguez. Después no puede Torres, se la lleva a la arremetida Piedrahita. Y aquí sale rápido el arquero, ¿eh?
define mal finalmente. Sale mal y Moreno, ya vamos a ver acá, ahí tiene que definir, claro. Ahí. Ya cuando quiere hacer ese control, el control se le va largo y le da tiempo a la muy buena salida de Spiti. Igual el mismo Pizzotti también se recompuso y barrió, pero... Si lo agarra saliendo al arquero, chao. De acuerdo. Era a un toque, no era el control. Bueno, era como hubiera pateado Sergio Alejandro Galván Rey, claramente. Simple. De una. Al arco. A voltearle la portería a Spitia. Se la hubiera volteado Sergio Alejandro. Y hubiera reventado el arco. Bueno, sí. Córner, algo están revisando. Posible mano. Yo creería que tal vez la barrida de Pizzotti si raspó en el momento del remate. Podrían estar viendo eso. Si en la barrida Pizzotti le termina haciendo falta e impide el remate de Moreno. De Ever Moreno. A mí no me pareció falta, de primerazo. Tampoco. De primerazo no me pareció penal. Es más, ni siquiera la pidió. Realmente eso es lo que están viendo. No. Posible penal. Bueno, todavía no. Ahora, muy bueno el trabajo de Ever Moreno. Ya lo habíamos dicho, ahí en Monroy y Moreno se estaban complementando bien. No había pasado nada, indudablemente se juega el partido. Viene Juan Pablo y el centro. El centro y el despeje y saca la pelota Ramírez Pizzotti. Viene la transición ahora con Sambuesa. Por el medio está Batalla, pica Batalla, pero aquí está Aldair Quintana. Aldair Quintana que tuvo aquel error en el partido ante América, pero uno pensaría que en términos generales ha tenido una temporada correcta. A mí me da la sensación, ha tenido partidos, ha tenido errores, pero si se compara con la misma versión de él en un tramo hace un año, dos años con Nacional, diría que ha tenido una temporada correcta. No sé, ¿qué le parece, Gonzalo? ¿Qué le parece, goleador? Es que Aldair ya sufre ese castigo de tiempos anteriores. Entonces, sus buenas actuaciones pasan desapercibidas, pero cada error que tiene se lo agiganta. Sí, se magnifica, ¿no? Algún error de cualquiera de traer. Aquí se mueve la pelota. Mire. Desde el fondo con Ramírez para el Pereira. Jotas. Jason Suárez y el balón. Le marca el pase por medio Juan Pablo Zuluaga. El que va recibiendo es Ángelo Rodríguez para Zuluaga. Otra vez Ángelo. Fijado en ataque por izquierda está Suárez. Por la derecha está Jordi. Como interior derecho está Moreno. El que la va sacando es Alejandro Piedreita con Garcés. Viene Garcés y el centro. No, era arco, pero alta y afuera. Y entonces, por el lado de Uber, ¿qué dice el técnico Cardenal Davide? Pues la tranquilidad de la que le hablaba hace unos instantes antes del gol del Pereira se transformó ya en indicaciones para la zona defensiva y sobre todo en el repliegue de la zona de volantes y algunos de los atacantes que tiene el conjunto Cardenal. Mucho más orden y concentración pide el técnico cartagenero. Recién veíamos la repetición, no había infracción para nada y Sergio decía, de primera, sin control. Exactamente, ya cuando Piedreita le saca el balón, ahí era, de primera, porque el arquero venía saliendo, el defensa todavía no le llegaba, ya cuando quiere controlar hace un control malo y ya le da más tiempo a los rivales. Y anteriormente veíamos una fricción, una discusión entre Ever Moreno y Canté Torres, que justamente se van a encontrar en la selección sub-23. Jimmer Fori también ha sido convocado, Mauro, ¿cierto? En Pereira. Sí, señor. Fori es el otro convocado del conjunto del Deportivo Pereira. Tiene una dolencia muscular nada grave, pero prefirieron no arriesgarlo pensando en esa convocatoria de la Selección Colombia Sub-23. Val Pereira con Suárez en el uno contra uno, gana Biafara. La va sacando sobre el sector de tribuna de Occidental. Ahí está Fabián, el ex Águilas Doradas. Mueve la pelota Jason, pasó también por el Junior de Barranquilla. Suárez al medio para Piedraíta. Lo va a cocinar el jugador Cristian Camilo Barrugo. Lo obliga a jugar desde el fondo con Garcés. En la apertura Garcés buscando a Jordi. La tira frontal al área. Ángelo que aguanta. Ángelo que gana. Ángelo que conecta. Monroy por el medio ahora para Zuluaga. Aquí está Michael Medina.
Ramírez, control y le pega. Ramírez, control y pase para Suárez. Y esta puede ser buena. Centro, balón al área, le muerde en el centro y entonces viene la transición para León. Con batalla, le va ganando a Suárez. Uno contra uno sobre Ramírez. ¿Llega o no llega? Llegó. Y viene el zurdo a tirar la diagonal. Centro al área, rasante. Saca Garcés. Podría haber tomado una decisión, controlar y esperar al Comar, ¿no, Gonzalo? Me parece. Sí, el tema es que la carrera creo que le quitó el aire a Batalla. Sí. Hizo el esfuerzo para que no se le fuera la pelota y ya después no tomó la mejor decisión. Muy libres. Ojo acá, a ver. Valencia, Ever. Mueve la pelota Valencia. En la zona de Valencia, rasante. Hugo por el empate. Salva de manera fenomenal Quintero. Quintero ahora sí lo puede celebrar como un gol. Era el empate de León por Quintero. Esto lo sigue ganando el Pereira. Y Valencia se salió del extremo izquierdo. Apareció libre por este lado. Eso lo iba a contar. Es que se veía muy libre Valencia. Finalmente trazó una diagonal y fue muy bueno el centro. Pensado el centro rasante atrás para Rodallega. Sí, y recibió por detrás de Rodallega. Y de ahí hizo una diagonal corta hacia izquierda y termina habilitándolo a... Al goleador de Santa Fe y muy bien bloqueado, ¿no? Por Quintero el remate. El partido está magnífico, Gonzalo. Lindo, magnífico. Lindo partido. Biafara, el lateral de Fabián buscando por el medio a Zambuesa. Y la cancha lo que te va gastando y moliendo las piernas, ¿o yo? ¿O no, goleador? Sí, pesan mucho más las piernas en una superficie, en un terreno, en las condiciones en las que está el campo de juego. Biafara para Hugo, buscaba Batalla, ahora perfil natural, trata de aguantar Ramírez Bichotti, la captura Canté Torres. Torres y el cambio de orientación hacia la banda derecha, parte baja de la pantalla con Valencia. Encara Valencia, no puede con Suárez, centro rasante, Ramírez que despeja, aguanta Ángelo, gana de nuevo Torres, en partido de Canté, viene Marrugo, apertura buscando Mosquera, centro pasado arriba, de primera y de volea, Ever Valencia de primera al zurdo, saque desde el arco para el arquero Quintana. Pero Ever Valencia claramente está siendo el jugador más inquietante en el frente de ataque de Santa Fe, Mauro. Por un choque de Ángelo Rodríguez con Cristian Marrugo, si el ojo no me falla, se gana la cartulina amarilla el delantero del Deportivo Pereira. Buen intento por parte de Tijera. Gracias, Mauro, por referenciar la tarjeta. De Ever Valencia, que ahora va permutando, ¿no? Un rato por derecha, Batalla se fue al lado izquierdo. Necesita variantes y movilidad Independiente de Santa Fe porque había arrancado muy bien Zambuesa entre líneas, bastante móvil. Sin embargo, se fue cayendo el argentino, Marrugo no agarra la pelota y queda algo aislado también Rodallega del circuito de juego. Entonces, es clave lo que puedan hacer Batalla y Valencia en las bandas. Sí, en las últimas acciones, la verdad que Santa Fe ha llevado, ¿no?, a Pereira más cerca de Quintana. Acá vemos la amarilla, ¿no? Sí. Seguramente. Aquí. Está la jugada, finalmente. Centro buenísimo, ¿no? Claro. Ok, sí. Buen recurso por parte de Ever Valencia, insisto. Es de lo más amenazante que tiene Santa Fe en un primer tiempo que no ha sido tampoco tan potente ofensivamente. Y ahí vemos la tarjeta. Sí. El córner. Tiro de esquina para León. Hace méritos, pero de momento no le alcanza. La pelota la puede levantar Zambuesa. Marrugo, no. Es Valencia, me parece. Marrugo va a buscar rebote. Viene Zambuesa. Centro de primera. Qué solo estaba Dairon. Mira usted, qué solo recibió el primer palo. De verdad, saque de portería para el guardameta Aldair Quintana. Ahí vemos la maniobra de Ángelo con Ramírez Pichotti. Ahí está. El cuerpo a cuerpo. Parecía haber una mano tal vez en esa jugada. Después Piedraíta y habilitando a Moreno y en el control se le va largo y acá no pasa nada. Salen los dos arqueros a la pelota. Los dos arqueros, el arquero y el defensor a la pelota. Y después remata pelota y pie Moreno. Sí, sí, sí. Creo que termina bloqueándolo Ramírez. Pichotti. Saca la pelota Aldair. Lateral será para el Deportivo Pereira que de momento... Es el primer semifinalista de la Copa Betplay de Mayor. ¿Qué vives? ¿Qué palpitas? ¿Qué disfrutas? A través de Winsport Más, el hogar del fútbol colombiano. Después de este partido estaremos con Nacional ante Águilas Doradas. La serie la está ganando Nacional por 3-0. Y ahora va León y ahora viene Valencia.
Valencia va cruzando la mitad de la cancha, la va tocando por el medio, viene Sambuesa solo contra el mundo, encara falta. Buen tiro libre, igual para Ugol. Buena pelota quieta en el manual, tiene el primer campeón del fútbol colombiano y hay amarilla para Quintero, estimado Mauricio Trujillo. La tercera del Deportivo Pereira, el marcador central, ya están amonestados dos de los tres centrales, Garcés y Quintero. Sale lejos Quintero y obviamente obstaculiza ahí, es una falta que además corta un avance prometedor para Santa Fe, bien sacada la tarjeta amarilla. Pero ahora cuando a Garcés y a Quintero se le presentaron estas jugadas, no resolvieron bien y por eso vieron la tarjeta. Ahora el del pase a Sambuesa en esta jugada, otra vez Ever Valencia, está cargándose el equipo Valencia en los momentos difíciles de Santa Fe. Pero Marrugo también puede ser una alternativa. Hablábamos de aquella selección sub-20. Marrugo fue compañero de Rodallega. Marrugo marcó gol en el último partido de aquel hexagonal ante Venezuela. Creo que fue en Palo Grande. Sí. En un tiro libre desde una distancia muy similar. Acomoda la barrera el guardameta Aldair Quintana. De momento hay cuatro hombres del gran Matecaña. No hay cocodrilo. Quizás interpreta que tan lejos no es necesario. Está evidentemente Ugol y esta sí irá por arriba de la barrera con rosca. Va Hugo. Hugo, barrera, desvío y va por el rebote. Remite penal. ¿Un poquito? No. Pierna arriba. Jugada peligrosa. Amarilla. Jugada peligrosa, ¿no? De Aja. Sí. O de Ramírez Pichotti. De Aja y amarilla, Botas. Es para Pichotti, el 4. Ah, sí, señor. David Ramírez. Bueno, Pichotti, sí, sí. Mucho central amonestado, comentatore. Sí. Ahí la vemos. Ahora, intenta el remate. Sí, es una patada casi a la costilla, ¿no? Costilla de Quintero. Sí. Creo que... Quintero estuvo en el Cali, ¿no, Mauro? Sí, claro, es de la cantera del Deportivo Cali. Formando parte del Deportivo Cali, estuvo en selecciones Colombia de divisiones menores. Y después se fue a hacer toda su carrera deportiva hasta hoy en el fútbol brasileño. Muy bien, vamos con la multicámara Betplay con su red y super giros, Gonzalo. Ahí está, el primer tanto. Insisto, cómo le anticipa Ramírez a Aja. Aja, una de sus virtudes, sus fortalezas, es el juego aéreo. Y la verdad que acá se vio muy mal el defensor uruguayo anticipado por Ramírez. Y después la serie de rebotes que Spitia no pudo sacar y el autogol de Mosquera. Alejandro Piedraíta le sacaba la pelota a Marrugo. 40 minutos, ya estaremos eligiendo el destacado del primer tiempo. Por ahora, en el marcador corto y en el marcador largo, la misma historia. El Pereira lo gana por 1-0 y está en semifinal. Han cargado el trámite, mal, ¿no? Finalmente la movió bien Marrugo porque se la alcanzó a morder su aquí lateral. Sí, Gonzalo. No, decía Jota que desde los 30 minutos por ahí, ya hace 10, Santa Fe ha emparejado el trámite, digamos, porque era un control bien marcado de Pereira y ahora sí ya se están repartiendo. Viene el León y va por el empate de zurda. Intento Dairon, como puntero izquierdo Mosquera, decía goleador. No, sí, decía que ya hace 10 minutos Santa Fe ha emparejado el trámite, el desarrollo, ¿no?, del partido, que hasta ese entonces, después del gol, también tuvo un control, ¿no?, de pelota, de campo, el equipo pereirano, pero en estos últimos el equipo capitalino ha vuelto a generar peligro o llegadas al arco matecano. Hay reacción de Santa Fe y creo que también hay una disposición de Pereira de defender un poquito más atrás, de tratar de contener unos metros más atrás, porque, a ver, los primeros 30 minutos fueron muy fogosos, muy impetuosos por parte de Pereira. La está regulando un poco. Moviendo la pelota desde el fondo, Ramírez Pichotti. Sí. Biafara. Conectando ahora con Sambuesa. Aguanta el argentino entre la marca de Medina. Canté Torres. Dairon Mosquera, apertura para batalla, cara a cara, mano a mano. En este caso con Jordi, logró jugar para Canté Torres. Buena apertura y buen control con el pecho orientado de Valencia. Hacia el medio, maestro. Viento, uy, se le quedó en el charquito y le dio una mano en la recuperación a Zuluaga. Vuelve la carga León. Así va a ser todo el partido.
Valencia buscando a Hugo, saca la pelota Quintero. En circulación hacia atrás Moreno. Aquí está Batalla. Saca. Y Pereira con Ever. Tándem ofensivo con Jordi. Pica Jordi. Picó Jordi Ever. Te picó Jordi Ever. Te había picado Jordi. Jugaron atrás. Y mueve la pelota Ramírez. Al medio ahora con Medina. La indicación es Juan Pablo Zuluaga para que muevan por la derecha. Optó por jugar Medina con Jason Suárez. Cruzando la frontera, marcando el pase como centro atacante está Ángelo. La tira buena para Ángelo, no, era muy larga. Entonces será saque de meta para Spitia. Sí, ya Pereira no tiene los mismos circuitos, los mismos mecanismos que en los primeros minutos. Había picado, Jordi. Sí, busca más en largo. En esa jugada se equivocó Ever Moreno. También se fue apagando incluso esa dupla que habíamos resaltado, la de Monroy y Moreno, pero se fue apagando acorde al equipo. Uno que ha hecho un trabajo muy... mueve desde el fondo el León. Muy regular Jotas. Y tal vez silencioso es Michael Medina. Michael Medina es un jugador con mucha... tiene un buen sentido de la ubicación, es muy preciso en el pase, siempre está bien ubicado. Me parece que en los rendimientos regulares a lo largo del tiempo, Medina ha hecho mérito. Sí, sí, y alrededor de él hay varios jugadores, ¿no? Que le manejan bien la pelota en Santa Fe y dentro de todo, junto a Moreno y Zuluaga, han controlado, ¿no? En ese... sector de la cancha. Y especialmente porque Zambuesa termina siendo siempre una figura muy importante para Santa Fe y se fue desdibujando. Y se va desdibujando a raíz del trabajo de Medina también. Arrugo buscaba a Zambuesa. Se reparaba Ángelo. Ante Torres. A mover la pelota Biafara. A comenzar desde la mitad de la cancha León. Dainon Mosquera. Cristian Camilo Barroco, línea de pase con Biafara. Jugó la pelota ahora bien para Zambuesa. Centro, Hugo no puede con Quintero. Saca la pelota Quintero. Se lo come Mosquera, insiste Quintero. Y ahora viene Moreno. Aguantando Ángelo. Diagonal hacia el medio de Piedradita. Ángelo no puede con Aja. Infracción marca el árbitro. Tiro libre será para el Pereira. Y para mí este es el destacado del primer tiempo. No sé si ustedes tengan otro, compañeros ahí abajo. Estoy Mauro. De acuerdo, comentador. Sí, Sergio. Sí, no, sin dudas, Ángelo. Mauro y David. Sin duda. A mí me ha gustado lo de Ángelo muchísimo, es el destacado, pero también quiero darle un reconocimiento a Alejandro Piedraíta. Me parece que ha tenido movilidad, también se ha asociado y ha sido valiente chico también para Pereira. Ramírez va recuperando Biafara. Reparaba y no podía controlar Valencia. Ángelo, mira dónde está Ángelo. Ángelo, mira dónde está Ángelo. Tocó la pelota Suárez al medio para Juan Pablo Zuluaga. Aquí está tocando la pelota Garcés, buscando a Jordi. Jordi. Y podía haber llegado si corría de entrada Ever Moreno. Lateral de Mosquera para Ramírez Pichotti. Este super miércoles de Copa Betplay de Mayor incluye Nacional ante Águilas Doradas, 8:30 de la noche. Por ahora el Grande Matecaña se instala en semifinal, pero un gol de Santa Fe y tendremos lanzamiento desde el punto penal. Así como está el partido, Moreno. Se rebalaba Jordi, se rebalaba Monroy. Lateral apurado por Mosquera. Va moviéndose la pelota por el medio. Canté Torres en conexión ahora con el uruguayo Aja. Dos minutos más aquí en el Ramírez Villegas en este primer tiempo. Aja frontal y a la guerra buscando a Hugo. Despeja Quintero. Pero está en mi podio. Busca Alejandro Piedraíta. La infracción, querido comentador, para el Pereira, que da un respiro al Grande Matecaña. Sí, empieza a caminar por la cornisa Pichotti porque ya está molestado. Y esta jugada, a ver, le da manejo el árbitro. Sin embargo, insisto, caminó por la cornisa el defensor. Sí. Y bien por Piedraíta, que lo había resaltado David, ha tenido un buen primer tiempo el número 77. Sí, acá, ¿no? Cortando el avance de Piedraíta. Y ha tenido mucha movilidad, recordemos ese pase, ¿no? Que le sirvió a Moreno, que no terminó en gol. Y creo que... es de amarilla esta falta. Y sí, tranquilamente puede ser de tarjeta. Por eso digo que el árbitro le ha dado el manejo que le dan los árbitros, ¿eh? Sí. Pero eso era para segunda amarilla. La próxima para Ramírez, creo que... no sería raro que tal vez ingrese Scarpetta para el segundo tiempo. Exactamente. Termina el primer
primer tiempo. Lo gana de momento el Pereira por 1-0. Cuando elegimos cómo movernos, es nuestra elección la que nos mueve la vida. Por eso, Simonis evoluciona, para ayudarte a seguir tu propio camino. Muy bien, hacemos la pausa. Hay más, hay mucho más. Somos Wings por Más, el hogar del fútbol colombiano. Ya venimos. Estás viendo Copa Betplay Di Mayor. Abre tus oportunidades de ganar con Betplay y celebra apostándole a la pasión del fútbol en la plataforma. Adelantado el central del Pereira buscando el remate y otra atajada por parte de Spitia. Al minuto 23, la primera de Santa Fe. Roda llega, tenía el perfil, Sergi, y al poste. Sí, muy bien ejecutado. La verdad que muy tapado en ese sector Quintana y por poco, ¿no? Se convertía en la igualdad santafereña. Hizo lo que quiso Rodríguez Ángelo contra Aja y Picciotti. Aquí ganándole a Picciotti, que después se recupera bien. Controló de más Ever Moreno en esa jugada y bien por Piedraíta en la asistencia. Ahí era la definición. No tenía que dejarla correr más a la pelota, pero también hay una reacción del arquero y del defensa.
fue presentado por Rushbet. Descarga ya la app y disfruta de la mejor experiencia en apuestas y todos tus deportes favoritos. Rushbet. Autoriza con juegos. Muy bien, W Play presenta las estadísticas de este primer tiempo. Incorporamos a nuestra transmisión a nuestro querido compañero y amigo, un fenómeno, Andrés Felipe Álvarez. Pipe, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jota, al Matador, a Gonzalo y por supuesto a todos los televidentes que disfrutan de este partido de vuelta de la llave de cuartos de final de la Copa Betplay de Mayor entre el Deportivo Pereira, que parcialmente está consiguiendo su pase a la semifinal, derrotando por la mínima diferencia 1-0 en el Hernán Ramírez Villegas a Independiente Santa Fe. Ya lo comentábamos en la previa, un Deportivo Pereira que por ahí ha perdido puntos importantes en condición de local en lo que va de la liga, hecho por el cual ya el objetivo principal de los dirigidos por el profesor Alejandro Restrepo es esta Copa, y lo sabes muy bien, porque es un equipo que quedó con el paladar sabiendo a título y lo va a buscar en este 2023. Pero veamos las estadísticas de los primeros 45 minutos. Tenemos un total de 5 tiros de esquina, 3 para el conjunto local, 2 para el conjunto visitante, 4 amarillas, 3 para el Grande Matecaña, 2 para el León Capitalino, 3 faltas, 1 para el Deportivo Pereira, 2 para Independiente Santa Fe y 4 remates a portería para el conjunto dirigido por el profesor Alejandro Restrepo y 2 para el conjunto dirigido por el profesor Uber Boder. Y tan solo un fuera de juego. Estas son las estadísticas de este partido entre el Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe por la Copa Betplay de Mayor. WPlay.co te regala 50 mil pesos para que apuestes totalmente gratis y sin depósito inicial. Autoriza con juegos. Y la figura de los primeros 45 minutos, el referente en ataque sanandresano, el Ángelo Rodríguez, que con este partido ya suma 39 con la camiseta del Deportivo Pereira, y de los más de 105 goles que tiene como profesional, 7 ha sido con el conjunto de la ciudad de Pereira, del departamento de Risaralda. La figura de los primeros 45 minutos, Ángelo Rodríguez, el goleador del conjunto matecaña. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más emociones de nuestro fútbol profesional colombiano.
para este partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas por la Copa, con novedades por ambos lados. Mi estimado Mauro, buenas noches. ¿Qué tal, Elkin? Un saludo especial para usted, para todos en el país. Bueno, Águilas tiene que remontar un 0-3 en contra, parece difícil, pero bueno, lo tendrá que intentar, y parte de ello con lo mejor de su nómina. Hoy va con 5 defensores, 3 zagueros centrales, va a jugar con Morelo y con Marco Pérez en punta, y John Freddy Salazar, uno de los hombres de mayor regularidad en la mitad de la cancha. Bueno, Nacional, regresan los 2 centrales de experiencia, Zapata y Aguirre, por las bandas los 2 juveniles. Por un lado Campo, por el otro Samuel Velázquez, en el arco Mier, en el medio con Robert Mejía, con Nelson de Osa, Dorlan Pavón. Va a jugar Álvaro Angulo aparentemente como extremo por un lado, Perea que regresa por el otro y Jefferson Duque en el ataque. Formación de Nacional para este partido frente a Águilas, a tratar de mantener esta ventaja de 3-0 que lo tiene ya mucho más cerca de la siguiente ronda de esta Copa. Contreras, Puerta, Pestaña, Cuenú, Quiñones y Carlos Mario Arboleda, los 5 del fondo. Compañía de Jesús David Rivas, John Freddy Salazar, los 3 del medio, arriba Wilson Morelo y Marco Pérez. Águilas, que es líder de la liga, 30 puntos, ya está clasificado, juega bien, gana por lo general sus partidos, pero sabe que hoy en Copa tendrá que hacer por lo menos 3 para igualar la serie frente a Nacional, o 4 para eliminar al verde acá en el estadio Atanasio Girardot. Nacional se aferra a su fortaleza como local, ha ganado todos sus partidos, incluyendo también el partido de Copa. Esperamos gran partido, gran fútbol aquí entre Nacional y Águilas Doradas desde el estadio Atanasio Girardot. Abrazo para todos. Bien, es el partido para las 8:30 de la noche, Nacional Águilas Doradas, pero hay un comentario. Este partido que de momento gana Pereira 1-0, Gonzalo de Felice, el goleador Sergio Alejandro Galván Rey. Ustedes tienen el detalle, compañeros. Muchísimas gracias, Jotas. Como primer factor, algo que estábamos mencionando los tres, tanto usted como Sergio y en mi caso, incluso también los compañeros ahí en planta baja, era el tema de la cancha, el tema del césped, difícil de controlar, de pisar, muy blanda, rápida. Entonces, eso involucra a los dos equipos de cómo saber pisarla, de cómo saber dominar la pelota, de cómo afrontar el partido. Y en ese marco, los primeros 30 minutos de Pereira fueron muy buenos. Incluso al comienzo resaltábamos que más allá de que la cancha no está en las mejores condiciones por la lluvia, nunca renunciaron a la elaboración, al toque, la salida combinada y demás. Y Pereira, en ese juego, la verdad que se ha sentido muy cómodo con un eje claro, que es Medina, en la mitad de la cancha. Y después tiene 2 interiores también de buen manejo, especialmente Zuluaga, y después otro que combina de buena forma por derecha, que es Ever Moreno con Monroy. Entonces, los 3 de la mitad de la cancha fueron desactivando al mediocampo de Santa Fe. A ver, no hubo tantas oportunidades creadas por Marrugo, no hubo tantas chances creadas por Sambuesa, el mismo Canté Torres también sufrió en defensa. Entonces, en la batalla del mediocampo, creo que la terminó ganando el Deportivo Pereira, más allá que en los últimos minutos Santa Fe llevó mucho más atrás al equipo local. Y 2 hombres en punta, en el caso de Pereira, que han inquietado constantemente a la saga de Santa Fe. Piedraíta con su movilidad y Ángel en la lucha física. Desde esos matices, desde uno más móvil, más picante, más rapidito, más atrevido, y el otro más lucho, más luchador, más fuerte, más vigoroso para ir al roce, al duelo, es que también se inquietó la defensa de Santa Fe. El gol llega en una pelota quieta, pero antes de esa pelota quieta hay una jugada muy bien trabajada por parte del Deportivo Pereira. Santa Fe de Sergi tuvo una reacción sobre el cierre del primer tiempo, sin embargo, me parece que no alcanzó para exigir de la manera necesaria al Aldair Quintana. Fueron más avances producto también de que Pereira cedió terreno que un Santa Fe imponente con la pelota. Sin lugar a dudas, yo creo que si bien es cierto, Santa Fe en los últimos minutos pudo emparejar, ¿no?, en el desarrollo, pero no generó tampoco, no tuvo jugadas de demasiado peligro, ¿no?, para Aldair Quintana, pero sí tuvo mayor control de la pelota y con eso también frenó el ímpetu de Pereira. Me parece que Pereira en estos primeros minutos es un merecedor ganador del partido hasta ahora, y Santa Fe va a tener que mejorar bastante, no solamente en ataque, sino también en mitad de cancha, donde creo que ahí le ha ganado el equipo Matecaña, donde no solamente en elaboración, sino también las transiciones han sido mucho más rápidas por característica también, por idea, por modelo del equipo Pereira, y me parece que va a tener que encontrar comandado por Ever Valencia, Sambuesa, sí, Marrugo, ¿sí? Un poco más de fútbol, porque con esto, la verdad, yo creo que Pereira no ha pasado peligro. Más alimento a Rodallega, sí, y a su vez
no desproteger tanto a Spitia, porque el 9 no ha sido tan alimentado y el arquero terminó siendo la figura. Tenemos acá, del equipo, ¿no?, de Santa Fe, tenemos acá también con la tecnología de Win Sports este análisis también para seguir desarrollando conceptos tácticos. Esta es la jugada previa al tiro de esquina. Ahí vemos la salida normal, habitual de Pereira con los tres centrales y quien termina limpiando el juego es Medina por el medio. Se comunican Monroy y Moreno y suelto, hoy jugando como una segunda punta, como un segundo delantero, apareció Piedrahita, que se lleva lejos a Picciotti, le termina regateando, encontrando el centro a perfil invertido y después la búsqueda es para el centro delantero. Incluso también aparecía Suárez en escena. Miren la cantidad de futbolistas del Deportivo Pereira que en ese ataque se terminaron involucrando y llegando al área. Había 5, 6, hasta 7 jugadores. Nuevamente, Medina, alto, posicionamiento muy alto por parte de Pereira, especialmente en los primeros 30 minutos y el retroceso. Van volviendo todos. No tiene mucha vía de pase, ¿no? Porque fíjese que el traslado de Biafara fue largo y no tenía tanta vía de pase. Recién aparecía entre líneas Zambuesa. Creo que Zambuesa arrancó bien el partido, después se fue apagando, después tuvo algún otro intento, pero al fin y al cabo le faltó cohesión, le faltó conexión. Los arrestos individuales de Eder Valencia claramente llevaron al equipo a algo más. Batalla tuvo muy pocas intervenciones, Rodallega apenas su remate por la pelota quieta, Marrugo no ha sido el conector, el enlace entre líneas, entonces la verdad que vemos un Santa Fe que más allá de la propuesta ambiciosa en cuanto a nombres, en cuanto al esquema, no tuvo tanto juego. No tuvo y creo que una de las cosas también donde lo superó fue en la circulación, mucho más veloz la del equipo Pereira y mucho más predecible y sin sorpresa la de Santa Fe. Estamos viendo Scarpetta haciendo los ejercicios precompetitivos, David. Sí, señor, y es la primera modificación del conjunto visitante. Se termina el partido de David Ramírez Picciotti. Seguramente Gonzalo, Sergio y Jotas cuidando el tema de la amarilla. El que ingresa es el número 15, Iván Scarpetta. Y en Deportivo Pereira no hay variantes, vuelven los mismos 11 al terreno de juego. Aquí está el fútbol con más power que nunca. Apuesta ahora por tu equipo favorito en wplay.co. Autoriza Coljuegos. El gran objetivo de Pereira este semestre es la Copa. Y está consiguiendo el avance a las semifinales. 1-0 sí, sí. Al partido, todavía hay 45 más. Así es, pero importante, ¿no? Esta ventaja que tiene para aumentarla o sostenerla. Hay que ver cómo la conserva teniendo en cuenta otros partidos en condición de local que fuimos enumerando, donde Pereira terminó trastabillando. Y ahora que también tiene la capacidad. Santa Fe, con eso que estás comentando, es importante resaltar. En la mayoría de las veces, ¿no? Por no decir en todas, cuando ha estado en desventaja, no ha reaccionado, no ha podido revertir. Solamente en el hecho del clásico bogotano, donde claramente se dieron dos expulsiones, ¿no? Pero bueno, segundo tiempo en marcha, narración de Jotas Mantilla en este Pereira Santa Fe en Win Sports Más. Win Sports Más. Felice, el goleador Sergio Alejandro Galván Rey. En el campo de juego, Mauricio Trujillo, David Escobar y un gran equipo. Un maravilloso equipo, nuestro fantástico equipo de producción. El equipo de producción de Win Sports Más cuando va a la carga, el León. El día de hoy tenemos nuestra etiqueta en Twitter, numeral la Copa X-Win 1-0. Está ganando el Pereira el primer cupo a la semifinal de la Copa Betplay de Mayor. Santa Fe ya hizo ingresar a Scarpetta, que justamente viene de marcar gol en el duelo de liga ante el Bucaramanga el fin de semana anterior. Saca desde el fondo Garcés. Balón por elevación, busca. De vuelta de cabeza Canté Torres. En conexión ahora con Mosquera. La termina jugando para Torres. Pierde Piedrahita. Falta sobre Alejandro. Será tiro libre. Recordemos el banco de los suplentes del Pereira, estimado Mauricio. En el banco del Deportivo Pereira está Santiago Londoño, que es el arquero suplente. Diego Hernández, que era un defensor central. También Kenner Valencia, que es delantero. Cristian Blanco, Ederson Moreno y Ewil Murillo, que son volantes. Y Arley Rodríguez, que es delantero. A ver, Jotas, está el factor cancha, ¿no? Que hoy está complejo. Pero Santa Fe, de mitad de cancha para arriba, esto es lo mejor que tiene. Digo. Son los mejores nombres. Moreno, centro al área, saca la pelota desde el fondo. Ajá. Rebote e insiste Moreno. Por el medio ahora con Alejandro. Piedrahita para Carlitos Ramírez. Apertura buscando a Jason. Da Suárez. De nuevo Ramírez. Y el capitano y el centro. Centro para Ángelo. La deja viva Spitia. La pelota está viva y viene Moreno. Moreno por el segundo. Moreno.
falta, no era falta. Viene Jordi Monroy, no era falta sobre Moreno, por ahora juegue, juegue, y entonces va León. Ya lo estaremos revisando con Gonzalo de Felice, con Sergio Galván Rey. Pelota en zona media para Marrugo. El fondo baja, apertura con Biafara. Mueve la pelota Biafara por el medio, ahora para Cristian Camilo Marrugo. A buscar el León, verticaliza para Sambuesa. Saca la pelota Quintero, el rebote le favorece a Biafara. Biafara le pega al arco, desviado, pelota afuera. Y entonces, ¿fue o no fue, Gonzalo? Primero, la verdad, es difícil de entender lo que quiso hacer Dair Mosquera. No, se terminó complicando solo. Obviamente acá hay una pifia entre Scarpetta y Spitia. Y después Dairon intentando el autopase, ¿no? Sí. Se complicó solo. Para mí no hay penal. Para mí tampoco. Para mí no es penal. Y es más, recuerdo una situación de un jugador de Santa Fe contra Nacional, en donde también se pedía una sujeción, un penal para Santa Fe. Ese partido me tocó transmitirlo y dije que no me parecía penal. Se me hace similar el agarrón. No me parece que la intensidad sea la necesaria para cobrar sí, penal. No. Y ese contacto de Mosquera no es para tampoco que Moreno caiga, ¿no? Yo creo que no. Para mí no es. Y lo que le digo, me recordó aquella situación de Santa Fe Nacional en el Atanasio, donde hubo también un jalón de un defensor de Nacional y se jugó. Okay. Y se jugó. ¡Juegue! Juegue. No hay intensidad suficiente. Juegue, juegue. Fue igual. De Miera Moreno, a Jason Moreno. Fue un toque de Miera a Jason Moreno en aquella ocasión. Se me hace muy parecido en cuanto a la intensidad baja sí. que presentimos. No tenemos el intensidómetro acá, pero... No, pero sí podemos decir que ese contacto no es para provocar esa caída de Moreno. De acuerdo, coincidimos. Torres. Había falta sobre Canté. Tocó rápidamente Marruco para Sambuesa. Hay que soltar la pelota, Fabián. Atrás, Conaja. Aquí llegará Iván Scarpetta. Abre juego ahora para Dairon Mosquera. Somos Wings for Más, el hogar del fútbol colombiano. Estamos en el Super Miércoles con los cuartos de final vuelta de la Copa Betplay de Mayor. Regaló Marrugo. Fue largo el control, el despeje de Medina. Aguanta Angelo. Gracias, dice Canté. Falta, pero ¿quién? De Aja. De Josecito, que está en la mitad de la cancha. A ver. Es que Angelo es... Falta. ¿En serio? Ahí, pero es que Angelo hoy los ha tenido a los dos, Lo pisa. En el área la pitan. Es que lo pisa. En el área marcan penal por esto. Es que lo pisa atrás, Pero no solo es el empujón, sino que lo pisa. Exactamente, abajo. El pie derecho le pisa. Pelota de Moreno. Mueve el grande Matecaña con Garcés al medio para Michael Medina. Fijado en ataque sobre la parte alta de la pantalla. Va y viene Jason Suárez. Ahí la tiene Suárez. La tira al área buscando a Angelo. Despeja Scarpetta. Y aquí todo comienza desde el pie derecho de Canté Torres. Verticaliza para Sambuesa. Por la derecha está Batalla. Viene Fabián. Por la derecha está Batalla. Seguida Sambuesa. Encara y pasa el argentino y el centro. ¡Hugo! De cabeza. Englobadito y afuera, saque desde el arco será para Quintana. Pero pudieron encontrar a Sambuesa entre líneas solo. Entre líneas, sí. A ver, le falta Gerson González, que ha sido un hombre importante con Uber Boder. Pero después este es el mejor frente de ataque que pueda tener Santa Fe, ¿o me equivoco? A ver, está Marrugo, Valencia, que ha sido productivo. Está Hugo Rodallega, que es el gran referente. Y Sambuesa. Y después entre Gerson González o Batalla, bueno. Exactamente. Pero es de lo mejor que puede tener Santa Fe en ataque hoy. Nominalmente es lo mejor en ataque. ¿No? De mitad de cancha hacia adelante. Es más, hablamos de ser un equipo demasiado ofensivo, digo, por característica. Un Gerson González, que hoy no está, obviamente, pero sabe lo que es anotar en este campo, 2020, año de la pandemia, en el reestreno de la Liga, mes de septiembre del 2020, marcó gol de cabeza en una victoria 1-0 del León. Que va a buscar con todo el empate. Falta sobre Ever Valencia. Amarilla, Garcés, ¿para cuánto? ¿Para cuándo es la convocatoria al seleccionado sub-23, David, en torno a Canté Torres y a Gerson González? El 8 de este
el 8 de este mes, mi querido Jotas, efectivamente Gerson González y Johan Torres hoy en cancha son los hombres escogidos por Independiente Santa Fe, anunciados también por el equipo, por supuesto, con mucho orgullo. Acá también le dio manejo, porque Garcés tiene tarjeta amarilla. Es cierto que Garcés se resbala, pero después él levanta su pierna y lo toca. Pudo haber sido segunda tarjeta para Garcés tranquilamente. Como le dio manejo con la de Pizzotti, creo que acá también le da manejo en esta con Garcés. También un mensaje para el profe. El centro, balón al área. Mensaje para el profe Restrepo. Busquera, ¿no? Va a recuperar desde el fondo Quintero. Toca la pelota ahora con Ramírez. Quintero. Despeja desde el fondo el grande Matecaña. La transición. No puede realizarla Moreno. Que venía recuperando el León. Jotas. Biafara. Y el lateral, sí. Bueno, lo que acaba de decir Sergio, es lo que piensa el cuerpo técnico del Deportivo Pereira. Ya llamaron a Diego Hernández, que es el defensor central que tiene disponible. Va a ir al campo de juego y aunque todavía no nos confirman, seguramente será Emiro Garcés el que se vaya del campo. Mosquera. Apertura para Valencia. Juega la pelota buena para Mosquera y puede ser. Centro, desvío. Su vista, pero se tiró igual el arquero Quintana. Suárez. El apoyo en el capitán Ramírez. Ahí lateral será para el grande Matecaña. Mañana doble turno con Medellín. Cúcuta, serie que está ganando Medellín por 1-0 con aquel gol de Pons. Y mañana en el Villa Zapata ya están listos Armando Araque y Ariel Quiseno en el puerto petrolero para lo que será el duelo entre Alianza Petrolera y el conjunto de los millonarios. Bueno, marcamos la modificación entonces, Mauricio. Sí, señor, confirmada entonces la variante. Se va del campo de juego el número 2, Emiro Garcés. A la cancha con el 3, Diego Hernández. Bueno, podemos decir de Ulloa que ese manejo que le dio terminó siendo el mismo rasero, ¿no? El mismo criterio. Sí, para uno y para el otro. Para uno y para el otro igual, Diego Ulloa en esta jugada. Me quedé pensando mientras se proyectaba Dairon Mosquera en esa jugada anterior de Santa Fe. ¿Qué poco se proyecta Biafara? Es decir, el lateral derecho no tiene grandes intervenciones ofensivas. Cuando en Águilas Doradas era un lateral profundo, un lateral ofensivo. En Junior inclusive también tuvo algún que otro momento. Pero en Santa Fe... Y hasta con Rivera te diría, era mucho más de ir. De ir, sí. Hoy, muy poquito en ataque de Biafara. ¡Mosquera! Discúlpeme, comentador. Aquí muchos hinchas de Santa Fe preguntan por Velázquez. Andrés Rojas dice, ¿para cuándo Gilmarex, Deportivo Pereira, su parte del plantel campeón con el Pereira el año anterior, para cuándo Velázquez, estimado Davide? Ya vamos a confirmar, aunque nos han dicho que estaría por lo menos 2 semanas más, pero vamos a averiguar exactamente la fecha. Sacará desde el fondo el guardameta Quintana. Ya estamos en 10 minutos. Segundo tiempo. Un gol en contra de Dairon Mosquera. Está ganando el grande Matecaña el cupo a semifinal. Buscaba Sambuesa, anticipa Quintero. Y aquí viene Ángelo. En la apertura para Piedrahita. Le marcó el pase Moreno. Mueve la pelota Alejandro. Al medio para Juan Pablo Zuluaga. Pasa a posición de 9 Medina. Y viene el centro. Centro al área. Anticipa y saca Escarpeta. Zuluaga. Pablo conectó con Carlito Ramírez. Otra vez a la carga Suárez. Viene Jason. Centro pasado. Y uy, el control no fue bueno. Y tengo que decirlo, comentador. El control es todo en el fútbol. No fue bueno para Jordi. Le pasó a Moreno en el primer tiempo, le pasa a Monroy ahora. Y así se desaprovechan opciones. Sí, exactamente. Alejandro Piedrahita. A mover desde zona media para que todo empiece desde Quintero. Ramírez. Abre juego buscando a Jason. Toco y Boy le dice Zuluaga. Jason para Medina. Medina, gracias, le dice Valencia. Y viene la transición del León. De todas maneras salía Hernández. Medina. Hacia atrás. La van a mover para el guardameta Quintana. Aldair toca desde la zona derecha siempre. Arriba a sacar por el medio y aguantar. En el toque de balón Moreno. Hernández. Piedrahita. Ever. Buena pelota para Alejandro. Llegará el centro, pregunto yo, buscando a Ángelo. Centro. Bueno, la pelota será del guardameta Spitia. A mover. Ahora con Aja.
se la pone en circulación por el medio. Hernández, recién ingresado, busca en zona media Zuluaga. Falta sobre Juan Pablo. Un Juan Pablo Zuluaga que ha sabido ser lateral, ser el viejo 8, ser por momentos hasta número 10, generador de juego ofensivo. Un jugador que, conforme pasan las temporadas, se vislumbra más completo. Suárez tocó la pelota para Carlos Ramírez. El Pereira no quiere complicaciones de aquí al final. Quiere marcar el segundo para ir bajando la presión a la serie. La serie está totalmente abierta para León. Un gol y hay penales. Jordi. La larga posesión en campo rival. Hernández. Avanza Hernández. No la puede conectar con Medina. Y aquí llegará Spitia, Gonzalo. Sí, espero el error Santa Fe, porque la verdad que trasladó con total tranquilidad el Deportivo Pereira. Estaba pensando sobre los volantes y lo que mencionaba Jotas de Zuluaga, y especialmente Zuluaga con Medina. Los dos tienen un muy buen sentido de la ubicación. Por eso, juntos, le dan compostura al equipo. Recordemos que en esta mitad de la cancha jugó muy poquito Johnny Vázquez en esta temporada porque ha tenido muchas lesiones. Y a su vez apostó el profe Restrepo por Ewell Murillo muchas veces de volante central. Y Ewell es un jugador físico, de mucho ímpetu, de mucha actitud, pero que a veces desprotege la zona. Y me parece que Pereira se ve con mejor compostura, con mejor cohesión entre líneas cuando no tiene la pelota, cuando están Zuluaga y Medina juntos. Y bueno, cuando la tiene también, porque los dos tocan de manera muy precisa el balón. Es una buena pareja a seguir afianzando esta de Zuluaga Medina, ya hace rato que juegan juntos. Y se barría Escarpeta cuando picaba Moreno. Había posición adelantada. Marcamos el banco de los suplentes del León de Independiente Santa Fe, David. Sí, señor, que a propósito tenía ya todo listo para mandar a la cancha a Harold Rivera. Finalmente le vuelven a hacer poner el peto y no va a hacer modificación, por lo menos por ahora. Anthony Silva para la puerta, Iván Rojas, Harold Rivera, Kevin Londoño, Juan Camilo Aristizábal y Jason Moreno. Las alternativas de Boder. ¿Cómo le va a Boder aquí cuando dirigió Alianza? Ahora me cuenta. Que mueve la pelota por el medio, Canté Torres con Marrugo. Hacia la derecha ahora con Biafara y ahora viene la transición. Y mueve la pelota Juan Pablo Zuluaga para Alejandro Piedraíta, que cruza la mitad de la cancha. Abierto está Ángelo. La aguanta Rodríguez. A tocar ahora con Juan Pablo Zuluaga. Regresa la gente de Santa Fe. Igual, por la duda, jugó por el medio Moreno. Vuelve a recuperar Marrugo. En conexión ahora con Sambuesa. El argentino retira muy centralizada la pelota. A Valencia entonces llegó fácilmente Hernández. Jason Suárez. Mueve la pelota con Ángelo. Va a encarar en el mármol con Biafara. Se mete en el área y puede ser. Centro pasado. Golpe de cabeza Moreno a la fila 17. Saque de meta. Son momentos de finura, de tranquilidad, de serenidad para definir jugadas. Les ha costado a encontrarlos a Monroy y a Moreno. Y han tenido, pisando el área porque llegan. A ver, hacen todo el trayecto bien, pero después la decisión es la errada, Sergio. Sí, sí. Bueno, hay que abonarle, ¿no? El despliegue de Moreno, físico, atlético, cómo aprovecha, ¿no? Los espacios que genera Ángelo con su movilidad, pero ha estado impreciso. Una chance muy clara. Sí, sí. Gonzalo. Sí. ¿Hubo cambio, David? Sí, señor. Sí, señor, modificación en Santa Fe. Se terminó el partido de Emerson Batalla, marcado con el número 70. La cancha, Kevin Londoño con el número 77. Respecto a los antecedentes de Boder, aquí ataca Santa Fe, ya le cuento. Ataca el León, pelota abierta, viene a buscar el toque Londoño. Le saca la pelota Ramírez al córner. Hay tiro de esquina. No quiere perder tiempo el León. Kevin Londoño, que es ese jugador que lo acompaña a Boder en todos los recorridos. En Alianza, en Once Caldas, en Jaguares, en Santa Fe. Es su lugar teniente. Marrugo. Cristian Camilo y el centro. La pelota la va a dejar viva Alejandro. Saca Piedraíta. Y aquí tiene que mover la Canté Torres. Nuevamente para Marrugo. Otro centro usando a Hugo. Centro. El despeje de Aldair Quintana. Captura el rebote nuevamente León. Canté Torres, Sambuesa. Sostiene la pelota entre la marca de Piedraíta y escapa al argentino y va. La falta no, le pega de zurda. Gracias, dice Hernández. Y aquí sale Quintero. Complementa Juan Pablo. Zuluaga para Ángelo. La va a aguantar Rodríguez. Ángelo, es dos contra uno.
a mover la pelota Ángelo, pelota de gol para Juan Pablo, Zuluaga por la derecha, lo tiene Moreno, y aquí lo liquida, viene, le mordió la pelota y le quedó atrás el control, jugó de nuevo con Ángelo, Rodríguez para Michael Medina, gana el rebote, Medina, la saca Marrugo, y ahora nos vamos para la otra portería. Una necesita Santa Fe para forzar la tanda de penales. Roda llega, la juega muy bien y supera la marca que establecía Hernández. Valencia, Hugo. En cualquier momento le va a quedar una, Hugo. Marrugo, ya regresó el Pereira. Biafara no aparece en el cuadro. Tiene Cristian Camilo, Sambuesa. No se muestra, ¿no? Para ser opción de pase. Mosquera, se la mordieron, dígame, goleador. No, decía Jota que a la duda, ¿no? Que no aparece Biafara acompañando ese ataque, ¿no? Porque había un campo abierto por derecha. Le hacía el gesto Marrugo que subiera. ¿No hubo mano de Biafara en esa barrida? Que todavía la pelota no ha salido, pero parecía. Bueno, ahora la veremos. La tiene Marrugo. Hay ligas cuando es tan evidente que detienen el juego. Sí. En Italia, que son bien rigurosos con ese tema, no necesita que la pelota se pierda afuera para llamar al árbitro. Saca Quintero. Vemos qué pasa aquí, Biafara. Tocó la pelota ahora para Cristian Camilo Marrugo. Por el medio lo tiene solo Scarpetta. Aquí Sambuesa, en cara pasa. Scarpetta no va porque el que va a ir es Dairon. Y Mosquera y el centro. Centro, balón pasado. Tan pasado. Tiene que venir a buscarlo Londoño. Saca de taco. Va recuperando Jason Suárez. La mueve nuevamente para Ángelo Rodríguez. Por medio está Alejandro. Y escapa. Y va Ángelo. Y va el tractor. Y se mete en el área. Y es el segundo. ¡Al arco! Penitas afuera de Ángelo. Era el segundo. Saque de meta. Tremendo, la verdad, lo de Ángelo Rodríguez. Hoy los ha enloquecido a todos, definitivamente. Aquí en la individual contra Aja, la verdad que hoy el partido de Aja ha sido bastante flojo. Bien por Ángelo en la carga también después contra Canté Torres, intentando el remate, desviado, pero la verdad los ha enloquecido en todo momento. Y Valencia. Mano no hubo por qué. Va tirando contra el área, el despeje de Ramírez, insiste Valencia. Busca solo de Gatillo, va Valencia al borde del área. Ah, no es falta. Bueno. Interesante pero discutible, lateral será para el León. La de Biafara que tal vez algunos pedían como mano, parece que no fue porque en la reanudación nunca hubo revisión. Bueno, por lo menos llamado no hubo, ahí está. Pero ya, ¿cuánto pasó? Claro, no pueden haberlo llamado aquí a Ulloa porque ya el arquero había sacado. Tal cual. Era otra jugada. Claro. Mosquera. En ese tipo de maniobras, aquel que se salva de ese potencial penal puede decir, ¿zafamos o no? Sí, igual fue. Lo salvamos. Fue un pedido muy tímido de Ángelo Rodríguez ante esa situación de Biafara. Ojalá la pudiéramos ver ahora. Después pasaron como dos minutos y nunca lo llamaron a Ulloa. Se da este remate, la pelota sale y tampoco lo llaman al árbitro. Así que seguramente no vieron penal, no hubo. A mí deme siempre a un jugador como Ángelo Rodríguez. Deme siempre a un delantero como Ángelo Rodríguez. Aguanta, podrá no ser goleador, pero genera espacio, se lleva las marcas, es bravo, guapea, con todo. Aquí lo va buscando Quintero. Supera a Hugo, Roda llega. Sin embargo, se la pinchó Hugo Hernández. Medina. El anticipo de Dairon, no lo puede tomar Alejandro Piedraíta. Biafara en el círculo central. Qué señora pelota le mete a Sambuesa y puede ser. Viene Sambuesa, la va tocando para Valencia. ¡Al arco! ¡Salva del Quintana! ¡Salva Quintana en dos tiempos! ¿Fue córner o no fue córner? Parece que fue tiro de esquina que va a levantar el León Gonzalo. Hasta el minuto 66 tuvimos que esperar para que se sacuda Independiente Santa Fe. Muy bien lo encontraron a Sambuesa, que con altas y bajas está haciendo también de lo mejor de Independiente Santa Fe, o al menos el hombre que trata de desequilibrar a la defensa del Pereira. Encontró muy bien Biafara a Sambuesa y después Sambuesa a Valencia. Respondió el arquero Quintana. Pero a ver, Santa Fe de estas jugadas tuvo una, dos, tres varias como máximo en el partido, pero necesita ser más constante en ese juego. Más constante y más veloz en las tomas de decisiones. No lento, porque si no se pierde sorpresa.
Bueno, tiene que atender Alejandro Piedraíta, ¿no, Mauro? Sí, señor, y llamaron inmediatamente. Sí, señor, y llamaron inmediatamente a Kenner Valencia. Están dos hombres recibiendo instrucciones en Deportivo Pereira, Kenner Valencia y Ewil Murillo. Me parece que le dijeron a Alejandro Piedraíta, levántate, si no queremos quedarnos con 10. Centro al área, golpe de cabeza de quién, de adivinen, de Angelo. Y entonces viene el rebote para León. Biafara, centro para Aja, va por el empate, había delay de bandera. Había delay de bandera y será tiro libre para Aldair Quintana. Se termina el partido. En mi impresión, Gonzalo, Sergio, tiene mejor banco Pereira, hoy digo. Ah, no, no, nunca hubo mano acá. Perdón, Jota, se le respondemos. Pero jamás hubo mano de Biafara, por eso no hubo un llamado. Da todo en su pie. Claro, pasa que después baja el brazo y da la sensación que puede haber toque, pero no. Muy limpio fue Biafara en eso. Clarísimo. Y después, en cuanto al recambio... Hasta el profe Restrepo, ¿no? Reclamaba. Sí, pedía la mano, pero no fue nada. En cuanto al recambio, creo que son planteles parejos, ¿no? Este Pereira, este plantel se armó para jugar a Libertadores. Sí. Y obviamente quedó este buen plantel de ese torneo internacional. Y bueno, me parece parejo. Sí, ¿no? Sí, está Silva, Rojas, Harold Rivera, claro. Jason Moreno, Carpeta que ya entró. Así es. Sí, Mauro. Bueno, van a ir las dos variantes. Bueno, van a ir las dos variantes en el conjunto del Deportivo Pereira. A la cancha con el número 15, Kenner Valencia, y con el número 22, Ewil Murillo. Se fue del partido lesionado Alejandro Piedraíta, y la otra variante es por Juan Pablo Zuluaga, número 13. Y también va a haber modificación en Santa Fe. Se termina el partido de Dairon Mosquera, marcado con el número 30, y a la cancha con el número 9, Jason Moreno. Bueno, vamos a ver cómo se junta. ¿A Santa Rosa o al Charco o no? Totalmente. El tema es ver cómo conviven Jason Moreno y Rodallega y cómo va a defender Santa Fe sin su lateral izquierdo. Vamos a ver entonces cómo se da este cambio, porque se alteran dos líneas, la defensiva y también juntar a dos tanques, a Jason con Rodallega. Juan Pablo Zuluaga que se retira. Hemos cruzado la frontera de la película en la segunda mitad. De momento el Pereira es el primer semifinalista de la Copa Betplay de Mayor, pero falta mucho camino por recorrer. Quedarán 21, que serán 25, 26. Y si lo empata el León, nos iremos a los lanzamientos desde el punto penal. Se termina el partido para Dairon Mosquera. Dairon Mosquera que de a poco vuelve a lo mejor de su nivel. Tenido muchos inconvenientes de lesiones. Mateo Garavito tiene una lesión importante. Ahora me cuenta, querido David, porque va sacando Quintana. La pelota por elevación. Traba Sambuesa. Juega para Canté. La pierde Torres. Y aquí la va a mover Jordi. Apura nuevamente Marrugo. Insiste Moreno. Balón en zona media buscando al recién ingresado Murillo. Murillo para Jason Suárez. Balón para el capitán Ramírez. Verticaliza pero pierde y va Marrugo y le sacan la pelota con infracción. Sí. Mateo Garavito tiene una lesión, ¿correcto? Sí, señor, tiene un esguince complejo externo del cuello del pie izquierdo. El jugador está en evaluación actualmente para determinar cuánto tiempo estará por fuera. Mateo Garavito, que jugó aquí muy cerca en Deportes Quindío, que pasó por Deportivo Pasto y que es pereirano, pero no ha jugado nunca con la camiseta matecaña. La influencia, Jotas, de Marrugo en primera línea de volantes tal vez no ha sido la esperada por Boder. Era una buena intención, pero en 70 minutos Marrugo no ha tenido un destacado partido. Ever Valencia posicionado en el lugar de lateral Mosquera. Izquierdo, sí. Lo hizo contra Unión Magdalena en Santa Marta. Le echaron un hombre a Santa Fe y Ever Valencia terminó jugando de lateral izquierdo y lo hizo muy bien en ese partido. Sí, sí. Es más, lo elegimos como figura. Buen antecedente entonces. Bueno, el desgaste físico, claro, uno puede marcar que Águilas también juega hoy. Digo yo, Águilas tiene una nómina más amplia, me parece, con menos jugadores lesionados. Para el próximo sábado que se van a enfrentar por Liga, Santa Fe y Águilas. Va León, viene el otoño. Centro por el empate. Buscaba atropellar a Valencia. Hugo le pega al arco, salva a Quintana. Insiste Rodallega, la puede tocar para Sambuesa, la puede tocar para Fabián. Sambuesa, vaya Hugo, a la posición de centro atacante. Sambuesa, venga por el medio ahora con Canté Torres. Le marca el pase Londoño. Llegará al centro buscando a Jason Moreno, buscando a Hugo Rodallega.
centro, Hugo que no puede, sacan desde el fondo los hombres del grande Matecaña, aquí el rebote para Biafara, Biafara, alta, alta y afuera de Fabián, saque de meta para el grande Matecaña. Por los cambios Santa Fe empieza a meter a Pereira, ¿no? Ya le tira dos delanteros, a los tres centrales que tiene, Hernández, Quintero, Ramírez, ya van dos. Está Rodallega, está Moreno, llega Marrugo, también Valencia. Entonces por eso Pereira se hunde y empieza a defender más cercano a Quintana, que aquí reaccionó muy bien contra Rodallega. Muy bien, atento, saliendo y bloqueando finalmente el remate de Rodallega ahí. La gente quiere penales. Numeral la Copa X-Win. ¿Quieren penales o no quieren penales? Claro, del Pereira van a decir no, queremos penales. De Santa Fe por ahí, como viene la mano en este momento, dirán que sí, el hincha imparcial, como dice Eduardo Luis, no Gonzalo, no hay nada mejor que penales ajenos, ¿no? Es verdad, sí, apasionantes. Ahora Santa Fe... Cuando no está involucrado el corazón, Eduardo Luis va a relatar a continuación, Atlético Nacional ante Águilas Doradas en la compañía del doctor Carlos Antonio Vélez. Por ahora 1-0 lo gana el grande Matecaña. Espiniano Vargas, numeral la Copa X-Win, dice, claro, que haya penales. Por ahora la va sacando Londoño. Al medio Medina. Hay que conectar ahora con Suárez. Ya no está Zuluaga. El que sí está es Murillo. Perdía Murillo. Ever Moreno está por el medio, dándole la mano a Medina. Ya regresa Jordi. Se barre, le va tirando sobre el sector de saque de banda, tribuna de Occidental. Cuánto tan rápido Jordi. Monroy la deja viva y va a Valencia. Y abierto está Jason. Centro, Hugo de cabeza. Rebote le favorece a Jason Moreno. Jason Moreno atrás, Medina. Y lateral Gonzalo para el León, que apura, que no persiste de ninguna manera. Sí, va con ímpetu, con actitud, con los cambios hechos. Es a la carga, ¿no? Con mayor presencia dentro del área. Entonces eso también refleja, ¿no? Los pasajes que está teniendo ahora, Santa Fe ofensivamente. En general, el partido defensivo de Pereira está siendo muy correcto, porque Aldair tuvo dos o tres atajadas, pero en líneas generales, muy bien por Quintero, Ramírez y Diego Hernández reemplazando a Garcés. La tiene Ever Valencia. Torre, upa. Metió un fierrazo con Té, pero igual controló Valencia. Aquí está Zambuesa. Scarpeta, toca de primera. ¡Biafara al arco! Atajadón del arquero Quintana, el corner. Corner, corner, corner. Tiro de esquina para León. Robó de media distancia y se anima Independiente Santa Fe a través del remate de Biafara. Viene Cristian Camilo Marrugo con Santa Fe hasta el final por las dudas. Viene Marrugo. Viene el centro. Ajá, que no puede. Aquí llegará Zambuesa. Fabián. Alta y afuera. No sé si hubo desvío. No. Será saque de meta, Gonzalo. Bueno, de tanto pedir a Biafara, terminó llegando a una zona de remate. Claro, es que Marrugo minutos atrás le hacía el gesto a Fabián que subiera, que diera amplitud por ese lado. Aquí apareció un poquito más cerrado, cerquita a la media luna, buscó el remate y Quintana nuevamente respondió. Y Scarpetta el que le da el pase a Biafara, que habla un rodeado. Poco, sí, a la altura, ¿no? Que está posicionado en los últimos minutos Santa Fe. Ahí la vemos. Rosca para Hugo. No era penal, tiene los brazos atrás. ¿Era o no era? No. Tiene los brazos atrás, Ramírez. Es más, saltó con los brazos atrás. ¿Qué habría que hacer en caso de que fuera penal? Después de eso, la amputación, comenta todo. Claro, saltó con los brazos atrás. Muy aplicado, Ramírez. Sí, sí, sí. Y para ver que a veces también se puede saltar, ¿no? Con los brazos. Ahí lo hizo. Ahí lo hizo. Obviamente cada jugada es distinta. Biafara. Centro al área. Pelota que va recuperando Jordi. Monroy en zona media. Aguanta el tractor. Aguanta Ángelo. Le quedó la pelota atrás. Y va Monroy. Y tiene a Murillo. Y la pelota la va a mover el Pereira. ¡Al arco! Spitia le vivoreaba la pelota. Al guardameta Cardenal. Que apura. Que no da tregua. Que mueve rápidamente ahora para Valencia. Toque en zona media, es para Marrugo. Valencia, fijado el ataque por izquierda, está Zambuesa. Centro para Jason Moreno, despeje y rebote para Marrugo. Ever Valencia, otro centro al área. Va sacando Hernández. Y
Tiene que dar una mano todos, Murillo, Keller, todos los que acaban de ingresar. Están consiguiendo el tiquete a semifinales los hombres que dirige Alejandro Restrepo. Encara al medio, juega la pelota. La maniobra ofensiva, Valencia. Terminan rechazando para que aguante. Que siempre. Fabrica, no falta que supone un respiro, una cortica del técnico Matecaña, querido Mauro. Instrucciones que entrega para que esté el grupo muy unido. Siempre dice que estén más juntos, que esté más pegado el bloque. Le están entregando instrucciones en este momento a Cristian Blanco, que sería el próximo hombre en ir al campo en el equipo Matecaña. Ellos te juegan todo el frente, ¿no? Sí, pero... Tira a la izquierda, al medio, bueno. Sí, y ha tenido muchas salidas Monroy. Ha desaprovechado muchos espacios Pereira en el segundo tiempo. Especialmente Monroy, Moreno. Han tenido realmente espacios para hacer sufrir a Santa Fe. Ahora, en Santa Fe es normal recaer en el centro porque están los dos nueves. Ojo. No llegó Jason. Es normal recaer en el centro cuando están los dos nueves, porque está Rodallega, está Moreno, y es hasta lógico. El tema es que no se convierte en un abuso. Porque sí, cuando se convierte en un abuso, los centrales están con confianza, vienen sacando todo, y de arriba están imponentes. Ojo acá. Viene Zambuesa y puede ser. Fabián por el empate, pelota de gol para Moreno. Salva Quintana, salva también Quintana. La perdía Zambuesa y ahora nos vamos para la otra portería. Pelota larga y anticipa Scarpeta. Insiste Independiente Santa Fe. Pelota por medio ahora para Caldet Torres. Le marca el pase Londoño. Roda llega a la regala. Aguanta y a la carga llegará Murillo. Tomando la camiseta Murillo. Bueno, Altair empieza a hacer méritos para The Man of the Match, ¿o no, comentadores? Y empieza a hacer Altair méritos, como también empieza a hacer méritos Santa Fe. A veces sin tanta claridad. Esta es una salida del arquero. Cabezazo de un 9. En realidad la termina empujando allí Quintero. Y después viene Zambuesa. A mí me ha gustado el partido de Zambuesa. Dentro de altas y bajas, insisto, porque también se ha equivocado. Pero Zambuesa y Ever Valencia tal vez son los jugadores más destacados de Santa Fe en ataque. Bien por Aldair Quintana, rápido para achicar a Moreno. Sí, determinante, ¿no? En tres jugadas en el segundo tiempo. Si no, Santa Fe hubiese conseguido el empate como mínimo. Pero ya el equipo... capitalino está haciendo méritos, ¿no? Sí. Para la igualdad en el compromiso. Serie totalmente abierta. ¿Hay o no hay penales? Numeral la Copa Kiswin. Preparan dos modificaciones en el Pereira. Y va Ángelo. Y sigue Ángelo. Y acaba de fabricar una falta fenomenal que le viene muy bien para tomar un respiro. Y amarilla, David. Sí, señor, para Iván Scarpeta en Santa Fe la segunda amarilla cuando se viene modificación. Se va a terminar el partido de Fabián Biafara con el número 27 y a la cancha con el número 7, Harold River. Bueno, intratable, ¿no, Rivera? No, partidazo, ¿no? La verdad que nadie lo ha podido controlar al número 9. Ni Ramírez, ni Scarpeta. Y ahora sacaron los dos laterales, Boder, a quemar las naves. Ya se fue Mosquera, ingresó Moreno, ahora se le vía para entrar Rivera. Imagino que Londoño podrá cumplir de lateral derecho como lo está haciendo Valencia por la izquierda. Seguramente así será y Rivera va a ir a la mitad de la cancha, Marrugo unos metros más adelante. Resultado incierto y vibrante final de partido. Sí, sacó a los dos. A los dos laterales Boder. Empatar o morir para el primer campeón de Colombia. Tiro libre para Carlitos Ramírez. Ni más ni menos. Bueno, no. Parece que no será finalmente para Carlitos Ramírez. Ah, bueno, será para Jason Suárez. Jason Suárez. Habrá tiro de esquina. ¿Por qué no le pegó Ramírez? Buscar el cabezazo en el centro, ¿no? Sí, en esa fue a buscar el cabezazo. Gonza, sí. Súmele que de ahí, ¿se acuerda usted en el partido pasado por Liga de América? De ahí cobró Jason Suárez y de ahí salió el gol de Suárez después de un rebote en la barrera, de ese mismo punto. Es verdad. Tiro de esquina que va a levantar el grande Matecaña. Un gol más y le baja la persiana a la serie. Levantando Jason Suárez, la pelota por elevación, el despeje de Aja.
y a buscar la transición con Valencia, que tiene Martínez. Valencia que tiene Martínez. Valencia que le queda atrás. Sigue Valencia. Se lo come Quintero. Y va por el rebote. Y de centro atacante están Hugo y Jason Moreno. Centro viene aguantando de primera. Londoño de zurda. ¡Ah! La pelota la va sacando desde el fondo Hernández. Y ahora la transición. Se juega de portería a portería. Ángelo Rodríguez. Sostiene Ángelo. Sí, que sabe hacerlo. En el mano a mano está Scarpetta, que está condicionado. Infracción, tiro libre para el Pereira. Hace lo que quiere Ángelo Rodríguez, definitivamente. Hace lo que quiere. Acá pedir una mano. No hay nada. No hay nada. Dan primero en la rodilla de Aja y después en su pecho. Y de ahí se estableció un contraataque de Ever Valencia. Sí. Insisto con Valencia, de lo mejor de Santa Fe en el partido. Primero como extremo, ahora como lateral. Siempre para adelante ha intentado Ever. Sí, se ha equivocado en algún que otro centro. Ha tenido algún otro mal control. Sin embargo, la actitud no la negocia Valencia. Sí, estaban listos hace un momento. Estaban listos hace un momento para entrar Cristian Blanco y Arley Rodríguez. Detuvieron el cambio, pero ha pedido Carlos Ramírez que lo saquen. No aguanta más, parece que se contracturó y acaba de tenderse en el piso el defensor del Deportivo Pereira. Debía el dato de Boder con Alianza aquí en Pereira. David. Sí, señor, vino tres veces. Sí, señor, vino tres veces. Siendo técnico de Alianza, dos victorias y una derrota es el balance. La más reciente visita fue la derrota. Cayó 1-2, pero había ganado ya en el 2021 0-2 con goles de Juan Camilo Portilla y Byron Hill. Y también 1-2 había ganado con goles de Harrison Mujica y Kevin Londoño. Centro, balón al área, viene Sambuesa, control y despeje del fondo para que atienda a Carlito Ramírez. No hay más partido para el capitán del Grande Matecaña. Quedan 7 que serán por lo menos 14 minutos, por lo menos creería. Ahora sí se pueden venir los cambios. Su hermano Arley y Cristian Blanco, ¿qué le digo? Querido Gonzalo, querido goleador, con la velocidad de Blanco. Le cuento que la transición puede ser un dolor de cabeza para Santa Fe. No sería raro que por Ramírez vaya a Suárez a la saga, porque ya lo ha hecho Jason Suárez como un tercer central y Blanco a jugar de carrilero izquierdo. Nos referenciamos los cambios, Mauro. Sí, señor. Va a ir al campo. Sí, señor. Va a ir al campo Arley Rodríguez, número 30, para reemplazar a su hermano Ángelo, número 9. Y con el número 19 va Cristian Blanco para reemplazar al 29, Carlos Ramírez. Que ojo, la estatura de Jason Suárez no es la misma que la de Carlos Ramírez. Y Ramírez ha ganado mucho de arriba. Habrá que ver cómo resuelve las pelotas aéreas, porque seguramente lloverán muchos centros al área de Pereira y Ramírez, que venía siendo un baluarte, ya no está. Un Arley Rodríguez que sabe lo que es haber jugado en Independiente Santa Fe. La temporada 2009 estuvo vistiendo la casaca del León. Hoy con el Grande Matecaña. Lateral, Londoño, pelota contra el área. Y cada vez que avancen los minutos, veremos a Aja de 9. Junto con Rodallega, que será otro 9. Con Jason Moreno, que es otro 9. A dejar todo lo que le queda a Independiente Santa Fe en esta Copa Betplay de Mayor. Mueve la pelota Canté Torres, Scarpetta. Y otro 9, Marrugo. Recordando lo que fue aquella anotación ante Millonarios, aquel día del 4-2, aquel empate parcial, viniendo como 9. Valencia, Toco y Boy le dice a Rivera. Pelota entre líneas, a despejar Hernández. Más lejos la tiras, más rápido vuelve. Y vuelve a posesión del León. Aja. El toque con Scarpetta. La apertura para Junior Rivera. Harold para Valencia. Valencia que encara y pasa. Viene Valencia rasante. Y habrá córner. Habrá tiro de esquina. Y un nuevo telefonazo para Jerry Mina, para Pacho Mesa. Tiro de esquina que va a levantar Independiente Santa Fe. Acomoda la pelota Cristian Camilo Marrugo. Busca el empate para forzar la tanda de penales el León. Marrugo. Pasa atrás. Con Aja. Con Scarpetta, que viene de marcar gol ante Bucaramanga. Marrugo. Centro. Despeje en el primer palo. A ver si se arma la transición. Blanco. Tira.
rápidamente a buscar la transición el Pereira, y aquí puede soñar. Viene Kenner, marca el pase por el medio, Murillo. Kenner la va tocando de primera intención con Arley. Arley al arco. El arquero que da rebote al arco. Espitia, me parece. Transición letal y el grande Matecaña le baja la persiana a la serie. Pereira 2, Santa Fe 0, Valencia, la firma del gol. Y el puesto es muy ingrato porque, porque el chico Espitia venía haciendo el sostén de Santa Fe. Sin embargo, en el segundo tiempo lo probaron poco y por fin pudo capitalizar un contraataque en Deportivo Pereira. Había tenido muchos espacios que no supo aprovechar. La aparición de Kenner Valencia para sentenciar la serie no dejó que se entusiasme Santa Fe. En los últimos minutos el Deportivo Pereira viene aquí en la contención. La salida rápida por parte de Blanco. Primero equivoca el pase, después aparece Arley Rodríguez. Y efectivamente, Spite tiene un error. Y después termina sentenciando. Parecía fácil, ¿no?, para el arquero controlarla. Sin embargo, se le escapó al arquero. Y finalmente definió Kenner Valencia 2-0 Pereira, que acaricia la semifinal de la Copa, Sergio. Sí, sí, aprovechando muy bien la transición defensa-ataque del equipo de Pereira y muy bien manejada, ¿no? En principio hay una equivocación en Blanco, pero después abre a Arley Rodríguez y muy atento, ¿no? El goleador Kenner, sí. Kenner Valencia, para aprovechar ese error claro, ¿no?, de Spitia, y prácticamente ya sentenciar, ¿no?, esta serie por lo que queda de partido y porque le ha costado en los últimos metros al equipo de Santa Fe. Reacciones en el campo de juego. La celebración del Deportivo Pereira es a rabiar. Aparte de eso, hoy han tenido mucho significado los goles, aunque el primero no se lo hayan dado a Quintero, porque Kenner Valencia es otra apuesta. Se ha lesionado, el técnico lo ha sostenido, ha tenido varias lesiones a lo largo del año. Era uno de los hombres en los que estaban cifradas todas las esperanzas al comienzo de la temporada. Y estos goles le vienen muy bien al jugador y al grupo, porque a pesar de todo lo que ha pasado, se sigue vivo en la Copa. Caras largas y de sazón en Santa Fe, compañeros. Por supuesto, baldado de agua fría para el cuerpo técnico y demás jugadores del conjunto Bogotá. ¿Cómo es el puesto de ingrato? Bueno, Spitia Jotas. ¿Le parece, comentadores, si vamos con el gol multicámara Betplay con su red y supergiros? Claro que sí. Mientras tanto, le iba a decir de lo ingrato que es el puesto de arquero, porque, a ver, Spitia fue sostén de Santa Fe durante el primer tiempo. El primer tiempo, especialmente. Y Aldair Quintana, que tuvo equivocaciones que le costaron puntos al Pereira, hoy también fue sostén. El puesto es ingrato. Te enaltece y te detona en un mismo partido o de un partido al otro. Cuatro minutos más. Claro. De una jugada a otra. Tenemos que elegir la figura. Querido Gonzalo. Para mí, Ángelo. La mantengo. Goleador. Sin lugar a duda, Ángelo. Bueno, vamos primero con el gol multicámara Betplay con su red y supergiros. Ahí está. Ahí está la cámara. Bien Blanco en la transición, sí, ¿no? Equivocó el pase en un instante. Después le queda el rebote. Y aparece Arley del otro lado. Bueno, después ya, insisto, es el error de Spitia y la definición de Kenner Valencia. Es la cámara, la multicámara Betplay, su red supergiros. Muy bien aprovechado por Valencia. Bueno, poco más de dos minutos. ¿Están de acuerdo con la figura o tienen otro candidato, Mauricio David? El mío reconociendo el excelente trabajo de Ángelo, pero el mío es Aldair Quintana. Sacó la mano cuando más se necesitó. El Deportivo Pereira, cuando Santa Fe lo apuró, Quintana apareció. Yo sí me quedo con Ángelo José Rodríguez Henry de San Andrés. Cuando funciona el 1 y el 9, habitualmente tu equipo gana. Hoy le funcionó a Pereira. Bueno, la figura es Ángelo Rodríguez. En el segundo escalón del podio, Aldair Quintana. Y Canté Torres acaricia el tercer escalón, comentatore. ¿Perdón, Jotas? Canté puede ser el tercer lugar del podio.
La verdad, rendimientos en Santa Fe, a mi gusto, en mi óptica, es Ever Valencia, el destacado, la verdad. Ok. Muy bien. Pereira está en semifinal de la Copa Betplay de Mayor. Después de este partido tendremos reacciones del primer semifinalista de Copa, por supuesto de Santa Fe, que ahora va a encarar lo que viene de cara a la Liga Betplay de Mayor. ¿Hay amarilla para quién? ¿Para Valencia, David? Sí, señor, para Ever Valencia. Sí, señor, para Ever Valencia, la cartulina amarilla. Hey, levántate, Ángelo. Ya está, levántate. Y después de las reacciones, nos iremos al Atanasio. Para Nacional ante Águilas Doradas. La serie la está ganando Nacional por 3-0. Y mañana con Medellín ante el Cúcuta. Y mañana con Alianza Petrolera ante Millonarios. La serie Medellín-Cúcuta la está ganando el Medellín 1-0. La serie Millonarios-Alianza. Mañana jugarán en Barranca Bermeja. La está ganando el Embajador por 2-0. ¿Estás? ¿Sí? Me dicen también, a favor del comentario de la ingratitud del puesto de arquero, que el mismo Spitia fue el que puso a Santa Fe en esta instancia en los penales contra el Deportivo Cali. Es así, pararse bajo tres palos no es para cualquiera. Claro, detrás de un defensor está el arquero, detrás de un volante están los defensores, detrás del delantero están los volantes. Hay revisión. Detrás del portero está la red, bueno. Puede ser medida disciplinaria lo que venga a continuación. Sí. A ver. Este le tira el puñetazo al estómago, la boca del estómago. Ahí. Hay golpe al hígado, comenzatore. Sí, es una agresión. Es una agresión. A ver, contexto general. 2-0 Pereira ganando. Clasificado, tal vez el hecho de la tarjeta amarilla de Ulloa pudo haber estado bien, pero esto va más allá de los contextos. La agresión es la agresión y la roja puede ser roja tranquilamente. Bueno, medida disciplinaria, se termina. Ever Valencia no va a la amarilla, roja directa. Y termina la serie Santa Fe con uno menos. Ya está, le dice Rodallega, ya está, ya sí. Esto se terminó, ya, vete, ya. Empezaron Águilas, inmediatamente conectamos con Nacional Águilas Doradas. De la ilusión de los últimos minutos para Santa Fe, de un posible empate al 0-2 y la expulsión de Ever Valencia. Es que, bueno, Ángelo hace su fantasía y después es puñetazo al hígado, claro, es tarjeta clara, Sergio. Sí, hay una agresión, ¿no?, del jugador de Santa Fe frente a... Es, con esta cámara sí está. Aquí hubo más acción que el sábado en la pelea de Canelo, ¿yo? Sí, es que a veces decimos esto de los contextos, partido 2-0, Pereira clasificado, pero agresión es agresión y sanción es sanción. El sábado no hubo nada con Canelo. Aquí la vamos viendo Quintero. Otro buen partido. Se atribuyó el primer gol, que fue gol en contra de Dairo Mosquera. El Pereira está en semifinal de Copa Betplay de Mayor. Y quiere el tercero. Viene Blanco. Aguanta Cristian. A tocar atrás ahora, buscando a Murillo. Por el medio, Medina. La va a recuperar desde el fondo el León. El despeje de Londoño. Nota que favorece Independiente Santa Fe. Pereira ya está entre los cuatro. Entre los cuatro mejores de la Copa Betplay de Mayor. En instantes, Nacional ante Águilas Doradas. Mañana Medellín Cúcuta. Mañana Alianza Petrolera ante Millonarios. Señoras y señores, el Pereira está en semifinal de la Copa Betplay de Mayor. Acaba de vencer a Santa Fe. El Pereira, primer semifinalista de la Copa Betplay de Mayor. Que vives, que palpitas, que disfrutas. A través de Win for Mass, el hogar del fútbol colombiano. A las mujeres con cáncer de seno nada las detiene, porque son unas duras como nuestras baterías Willard. Siguen siempre adelante.